Y un Wrestling maníaco, saludos tortuguitas, setos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de Twitch y set, bienvenidos, bienvenidas al pay per view de Fight for the Fallen, correspondiente a la serie que tenemos modo universo de Al Eli Wrestling, que solo hemos tenido dos semanitas. Para poder realizar historias y al final lo que he hecho, porque hoy he tenido un día un poco bastante ajetreado entre una cosa y otra, es simplemente hacer un poquito combates de revancha por los títulos de la anterior pay-per-view que realizamos y meter algún combate en nuevo para empezar nuevas rivalidades, que ya lo iréis viendo poquito a poco. Y como no me quiero enrollar mucho, quiero que esto sea lo más rápido posible, que por cierto iba a ser todos los combates CPU contra CPU. Que comience la fiesta nada más y nada menos que con una triple amenaza en la que yo y Janela se han metido en última hora. Ya sabéis que en los shows semanales, pues hicimos una pequeña eh, un pequeño combate mejor dicho en el que el luchador que consiguiera en este caso pues ganar la contienda se metía en el pay per view de Fight for the Fallen para pelear por el título europeo que se lo estuvieron disputando entre Peter Avalon y el señor Darby Allen, por cierto se me ha olvidado poner la webcam, un segundito que ahora mismo la pongo, y que finalmente este combate tendría que haber sido Peter Avalon contra Darby Allen, ese combate de revancha por el título europeo, pero evidentemente al haber ganado esa contienda yo Joy Janela se sí ha ganado el derecho de poder pelear hoy en Fight for the Fallen por el título e europeo. Por cierto, Gorestling maníaco, saludo para el compañero ese y para Oscar. Me imagino de que hoy pues vendrá un poquito menos de gente, es normal. Al final, pues como os he dicho, he tenido que cambiar el horario bastantes veces y al final ha sido como a ver, grouch y céntrate. gente te quedas dormido poco y no te has dado cuenta de que tenías por ahí cositas que hacer y se te ha ido de la cabeza, pues al final ha sido como ya os avisaré cuando. Realice directo para que, evidentemente, si podéis, os paséis por mi canal de Twitch a verlo. Por cierto, WordSling Maneco, solo para el y para Diego Gaming. ¿Qué tal estáis, compañeros? Dejadme que lo publique en YouTube, que estamos en directo en la pestaña de comunidad. Me voy a pegar la siesta en un rato, pues yo intentaré que no dure mucho este directo, porque ahora a las 9 hacía en YouTube directo rolso simulando el pay-per-view, en este caso de Money in the Band, y la verdad. Quiero intentar terminar antes de que él empiece directo, va a ser algo complicado, eh, por eso quiero que vaya lo más rápido posible. Por cierto, mil perdones, porque la arena está bugueada. Mira que lo he probado antes en modo exhibición, lo probé en su día eh, durante el modo universo, en el que tengo por ahí el tercero que siempre tengo abierto, pues para probar cositas, a ver cómo están las arenas, si tengo que cambiar las última hora y tal. Funcionaba, pero por alguna extraña razón, pues de nuevo, como nos pasó en Double or Nothing, pues está algo más que bugueada y no vamos a tener que aguantar con ello salta las entradas! ¡Debería, debería! Así que ahí hemos visto un poquito al señor Peter Avalon. Déjame que intente conectar la webcam a ver si por casualidad la detecta. Ahí tenemos la entrada de Joy Janela. Vamos a ver, vamos a ver dónde está la carita del Tito Grouchy. Que algo me dice que se acaba de quedar por intentar poner la scan un poquito congelada la imagen. Confirmarme, por favor. Son cosas que pasan cuando hacen las cosas rápido. Pero bueno, nos estamos perdiendo la entrada de Darby Allen con el campeonato europeo en su mano. Vale, ahí lo tenemos. La webcam parece que no quiere conectar. No pasa absolutamente nada, amigos y amigas. Es lo que tiene, pues eso, al final hacer todo a lo rápido. Vale, ahí tenemos mi cara que debería estar apareciendo en este caso pues el filtro que me había puesto desde Snap Camera y que por alguna extraña razón pues no está apareciendo. Vale, ahora sí que lo tenemos. Porque nosotros amigos y amigas evidentemente vamos con el señor Darby Allen en este combate. Me pregunta por aquí el Kina que si Chris, Yegir, eh, perdón, Chris Jericho sigue luchando. Sigue luchando en Al Eli Wrestling. De hecho, eh, nada más llegar, le dieron el campeonato máximo de Al Eli Wrestling, que actualmente ahora ostenta al señor John Moxley. Que si no recuerdo mal, fue el que se lo arrebató hace poquitos pay per view. Y evidentemente, ahora el señor, eh, si no recuerdo mal, Chris Jericho, si va a coger un tiempo, pero al final, con esto de la pandemia y tal. Iba a salir de gira con su grupo Foxy y finalmente, pues al final, con la pandemia, ha decidido quedarse y seguir impulsando The Inner Circle. Que parece que tenía la sensación que estaban impulsando un poquito eh, a Sammy Guevara para que cogiera un poco el testigo cuando fallara Chris Jericho. Pero al final se está basando todo en eh, meter eh, a Jake Hager más a menudo, en eh, meter a Sami Guevara también, que son los que más suelen tener eh, competición dentro del cuadrilátero. Ortiz y Santana, aparte que están un poco de relleno, tan pronto les vemos como que les dejamos de ver, aunque aparecieron el otro día en el main event en el que se enfrentaban eh, a Broken Matt Hardy y a Kenny de Cleaner Omega. Y vamos a ver amigos y amigas, ¿qué tal se le da esta triple amenaza a Titi Enrique? Esperemos que la haga muy bien. Por cierto, como siempre, amigos y amigas, muchísimas gracias por esos alojamientos, tanto a Ece como al compañero Millennial, que no ha escrito nada, pero ya me sale ahí que me está alojando. Y por cierto, confirmarme, porque he estado haciendo bastantes cosillas del verano, no sé si me ha quedado bien o no. Si los que sois suscriptores, si tenéis un icono diferente al que os aparecía antes, que lo he estado cambiando antes, y espero que por fin os esté saliendo. Ya vemos ahí a Joy Janela que ha venido con todo, intentar llevarse la victoria. Vuelvo a repetir que mil perdones por el fallo de que la arena esté bugueada, la he probado esta mañana, iba todo bastante bien, y ahora de repente, la arena bugueada, es algo que la verdad nunca entenderé, pero bueno. Pero oye, ¿qué hiciste para pintarte la cara tan rápido, ya ves, Elkina, es que soy un mago. Y me voy a llevar el maletín de morning de Mango. Me estaban diciendo hace un momentillo en el canal del compañero Mr. Luisette Rayman. Que por eso empieza un poquito más tarde este directillo que. Me lo ha dicho Millennial, oye Grouchy, no me hagas la faena ponerme el directo a las 8, que a las 9 empieza Tito Rolso y quiero ir a verle. Claro, evidentemente, por intentar que no coincidan los directos y que si coinciden, pues que al menos que solo sean unos minutillos, cerca de 10, 15 minutos, que tampoco se vaya muy, muy a la bestia. Pues yo lo había movido a las 6 y media, pero de repente me ha recordado Luis, que hoy iba a participar en la previa de su canal y ha sido como Grouchy, por Dios, céntrate. Al final son muchas cosas las que me rondan por la cabeza. Yo estoy pensando en algo que va a pasar mañana, que evidentemente son temas personales que no quiero comentar, y que, evidentemente, pues eh, me tiene muy despistado estos últimos días, además de los dolores de espalda, así que espero que me lo perdonéis. Pero, evidentemente, quería hacer este directo hoy, sí o sí, para luego tener eh, material para mañana para YouTube. Y luego, depende cómo esté yo mañana, pues hacer directo aquí o no, ya veremos a ver. Pero bueno, nos vamos a centrar en el combate que me estoy enrollando demasiado y al final no me estoy acordando que estamos en el pay-per-view de Fight for the Fallen en el que Peter Avalon, Darby Allen actual campeón europeo y Joy Janela están en esta triple amenaza jugándose el campeonato europeo. ¿Retendrá Darby Allen? ¿Se llevará el título por el contrario Peter Avalon después de un grandísimo torneo que ha realizado? ¿O por el contrario el último Contendiente que se ha sumado a esta triple amenaza, que es Joy Janela, saldrá como victorioso. dejármelo en los comentarios, amigos y amigas. Que por cierto, para la gente de YouTube, os recuerdo que esto es un modo estreno. Y que seguramente lo veis prácticamente completo. No creo que haga cortes ni nada, sino que vamos a ir al grano, si es posible. Para que. Evidentemente no me venga la gente luego en el chat. Y mira que lo pone bien, claro. Al igual que aquí eh, en Twitch de. Modo estreno, modo repetición. Y la gente antes sigue diciendo, Grouchy, salúdame. Esto es un directo. Y es como, pero si pone que es un modo estreno hasta en el título, amigo. Fíjate un poco que no cuesta nada. Pero bueno, la arena está bugueada. Vaya Sid 2K totalmente. Millennial. Ya tengo que esta mañana la he estado probando. Y va todo de maravilla. Y ahora de repente me encuentro que está bugueada. Ha sido como, es que no me da tiempo de buscar una arena a, eh, que no esté bugueada. Y ponerla porque al final es, es media hora, una hora que puedo perder en buscar la arena. Y al final, hoy a este paso no hacía directo. Así que he preferido hacerlo tal y como ha salido, que no es la primera que hacemos un directo con la arena bugueada. E igual hasta nos viene mejor para evitar que se nos, eh, nos pueda, en este caso, cerrar la aplicación como ha pasado otras veces. Vamos a ver qué me estáis dejando por aquí. Eh. A mí sí, vale, perfecto. El Kina, ya veo que se está saliendo por ahí el iconito de Tortuga Ninja. Y según el tiempo que llevéis, en este caso con el Prime, suscribiéndoos a mi canal. Si lleváis un mes, pues os saldrá el de la Tortuga. Si lleváis dos, os saldrá otro nuevo personaje. Si se lleváis tres meses, pues de nuevo saldrá un nuevo personaje. Y así, evidentemente, según vaya viendo yo de que la gente, pues va renovando el Prime y tal, pues iré poniendo nuevos iconos que le diferencie del resto de personas para que se sepa quién es el veterano y quién no. Bueno, Slim maníaco! Saludo, Lore, ¿qué tal estás? Y sí, bueno, Slim maníaco, saludo a Adrix, que no te había visto, mil perdones, tío. Bueno, cumpliendo la cuarentena de pana, pues haces muy bien, compañero Adrix, y espero también que te, est te estés tomando un poquito de descanso. Porque tu modo universo sé que lleva muchísimo tiempo, yo ya no sé qué hacer para sacarlo más habitualmente. Me está costando mucho entre los problemas de espalda, en todas las cosas que estoy metido, los problemas personales que estoy teniendo últimamente y tal, que al final no veis en cámara. Como para encima intentar meterme en tu mente lo que sería estar eh, todos los días grabando con fallos del juego y subiendo ese modo universo tan excelente que nos preparas, muchacho. De hecho, creo que se está notando que cuando estoy bastante liadete y tal, que no comparto tantos vídeos por Twitter de los que suelo ver normalmente. Voy a hacer un tostón a mis gatos para que no ganen el morning de van. Pues oye, Millennial, si lo haces, grábate y súbelo a las redes sociales que seguro que triunfas. Hay gente que no sabe leer, yo uno de ellos seguro <laughs> Como quiero ir a veces tan rápido Pues evidentemente a veces me falla Que, que me salta alguna palabra Que lo lea así a lo rápido en modo de vamos a estar a todo a la vez Y cuesta, pero bueno Voy a ver si puedo hacer la webcam Un poquito más grande Que veo que se me ve pequeñito Y no sé si se me está viendo realmente bien del todo Pero bueno, con estas cosas al final las puedo hacer Sin ningún problema Vale, creo que ahí se me ve un poquito mejor Mientras que seguimos viendo por ahí. Ahora Joy Janela castigando a Peter Avalon. Que me encantaría que retuviera el título el señor Darby Allen. Aunque la verdad es que Peter Avalon, como he dicho antes, se ha hecho un torneo excelente para poderse clasificar, llegar a la final y tener la opción de llevarse el título. Finalmente, pues se lo terminó llevando Darby Allen en ese combate. Vosotros decidisteis aquí en Twitch de que yo manejara a Darby Allen para que, que se intentara llevar la victoria. Por, por suerte, pues al final cumplimos. Y yo creo que si lo habríamos dejado CPU contra CPU en este caso tenía muchísimas opciones Peter Avalon de llevarse la victoria, ¿eh? He dormido una hora en la ruta. Ole mi padre que se levantó a las 5 de la mañana del sábado para irme a buscar y llegamos hoy domingo a las 8. Más de 24 horas sin dormir arriba de un auto. Madre mía, Adris. Bueno, míralo por el lado bueno. Es un sacrificio bastante destacable por el tema del viaje y sin dormir. Pero oye. Al menos estás en tu casa, que es lo que estabas deseando, y al final eh, es realmente donde deberías estar con, con el tema de la pandemia, con los tuyos. Hay mucha gente que por desgracia no ha podido estar con su familia hasta hace poquito, o que aún pues... Por el tema de cómo esté la pandemia en este caso en, en su ciudad, en su país, pues se eh, puede o no puede desplazarse. Y la verdad que es bastante triste que estés estudiando fuera, pues como cualquier, evidentemente, joven que intenta labrarse un futuro y que a muchos pues eh, a causa de la pandemia no les dejen moverse de, de donde están y que al final, quieras o no, se nota mucho. El tema de, de estar encerrado en casa, de preguntarte cómo está tu familia, tus amigos, la verdad que es una faena bastante grande. Y eso no se agradece de que al final, pues, eh, poquito a poco vayan dejando a esa gente regresar a sus casas, ver a sus familias, y que comprueben de primera mano de que se encuentran bien y poder pasar los días que nos queden de confinamiento con ellos, que al final es lo importante. Pero realmente no les haría daño, ya que es un movimiento de W y la W es falsa totalmente, Millennial. Pero en cambio, el no bueno, es falso. Pues aquí estamos, Lore, después de unos días eh, bastante y con la espalda. Ayer eh, parece que después de ahora sí, ahora no, que me reaccionaba la espalda. Nos hicimos aquí un directito cuando sin Cree de unas cuatro horas, si la memoria no me falla. Que la espalda me funcionó bastante bien. Y hoy, pues eh, como me encontraba bastante bien, pero no me había dado cuenta esta mañana que tenía tanto lío, pues ha sido como Grouchy, entre el que estás un poco afónico del directo de ayer. Que llevo todo el día poniendo mi calor en la espalda para que siga recuperándose, no me falle y tal. Ha sido como, igual es mucha tralla grabar esta mañana el reto de, de la Torre de Oscar Gamer, que lo tenéis ya disponible en mi canal de YouTube. Ya o sea, no lo habéis visto, por si queréis, evidentemente, ir a verlo en cualquier momento. Más luego hacer este directo, participar en la previa de Morning de the Bank. Que bueno, al final, pues, este directo, como la previa de Money de the Bank que he hecho en el canal de Luis 7 pues, eh, al final yo lo único que hago es hablar. O sea, no, no es que tenga que, que tener yo, digamos, esa presión como la puedo tener cada vez que juego eh, a cualquier combate en el W2K20. Que al final, pues, estás jugando dándole a los botones extensión que metes de joder, que estoy haciendo lo imposible y no le gano. Y al final, extensión que se acumula en la espalda. Como al final, hoy va a ser este directo de hablar mientras que estamos todos especteando a ver qué pasa en el combate, pues quieras o no, al final esto eh, hace que sea todo más llevadero y que yo pueda estar en este directo, a pesar de que llevo hoy una tralla bastante simpática, que me hacía falta también, eh, He de reconocerlo. Reslin maníaco, saludo amigo Andrés, ¿qué tal estás? Perdona la, taranza, la tardanza andaba de fiesta, como que de fiesta, Andrés? Que hay que estar confinado. Lo chistoso es que tengo un jodido patrullero en la puerta de mi casa, ¿en serio? Hostia, pues eso sí que es jodido, eh, compañero. Bueno, Lore, y de lo que tú y yo sabemos, sin que des evidentemente muchas explicaciones, ¿eh, ¿cómo lo llevas? Evidentemente, pues eso es lo que tú y yo sabemos. De fiesta por el Día de la Madre desde mi casa. Ah, vale, vale. Por cierto, eso para la gente de Latinoamérica. Espero que hayáis felicidad a vuestras madres, ¿eh? Que hoy es su día y evidentemente, sin vosotros y sin la ayuda de vuestro padre, evidentemente que él también ha tenido algo que ver, vosotros y vosotras no estaréis aquí, al igual que yo, evidentemente. Que pongo confianza me tienes. Es que tú estás muy loco, Andrés. Nada, que el Día de la Madre es en octubre. <laughs> Es algo que, que también me choca, por ejemplo, como el Día de los Muertos, creo que en México lo, lo celebran el día 2 de noviembre y aquí en España se celebra el día 1, mientras que el 31 es Halloween. Y es como, pero... ¿Qué más les da poner el Día de los Muertos mundialmente el mismo día, el 1 de noviembre en todos los sitios? Pero bueno... Estamos más tranquila, pero esperando. Pues ya sabes que, como te he dicho por privado, si necesitas hablar o lo que sea, mi móvil está disponible casi las 24 horas. De hecho, mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Es una de las cosas por las que no voy a ver hoy Money in the Bank. Tampoco es que tenga mucho hype por Money the Bank, así que. No me quita el sueño. Y ojito que ha retenido el título europeo el señor Darby Allen. De momento está saliendo la cosa a pedir de Milhouse. Veremos a ver qué hacemos eh, para Darby Allen en el futuro. Y se me están ocurriendo ya cositas que, evidentemente, ya lo iréis viendo. O en este caso, vosotros mismos, que ya sabéis que en esta serie, en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube, tenéis más peso del que evidentemente creéis, porque sois vosotros y vosotras los que al final realizáis esta serie diciendo qué rivalidades queréis que se hagan en cada show, qué combates queréis que haya con ciertas estipulaciones, evidentemente dictadas por vosotros. Y el Tito Grouch intenta haceros caso y meter de vez en cuando alguna cosilla interesante. Nos vamos con el siguiente combate de este pay-per-view: Fight for the Fallen. Que si no recuerdo mal, vamos a ver que lo tengo por aquí. Es la revancha entre Dustin Rose y Chris Jericho, pero con una estipulación. Paul's Con Anywhere. La verdad, que en el anterior pay-per-view, que ya no sé ni cuál fue, con el lío que tengo ahora mismo mental, estos dos hombres nos dieron una contienda eh, bastante interesante. Si no recuerdo mal, fue un Iron Match de 15 minutillos, que estuvo muy intenso de principio a final. Y que cualquiera de los dos me habría bastado que se llevara la victoria. Finalmente, creo que venció Chris Jericho. Y que me apetecía, recordando ese último combate en el pay-per-view, pues traerles de vuelta a ambos. Y a ver si hoy logran hoy pues, superar la contienda del anterior pay-per-view. O directamente, pues, consiguen en este caso todo lo contrario. Vamos a ver por quién apostáis, chicos y chicas, en este combate. ¿Por Dustin Rose o por Chris Jericho? Veo que se aburre mucho el amigo Millennial. Y ha vetado a Andrés por alguna extraña razón. Pero bueno. Ay, Millennial, Millennial... Al te va a tener que retirar el mofe en Twitch, eh. El otro día, mi Jin dijo: Hi, Millennial Otaku, ¿en serio? Bueno, al menos no le dijo: Puto Millennial. Grossly Maniaco, saludo, amigo Pilo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, compañero? Eso, vete a dormir, Andrés. Millennial, cierra directo. Por favor, que no se pete, que no se pete el juego. Vamos a ver un poquito así lo que se dice en los primeros segundos de la entrada, pero no los vamos a dejar eh, completas porque como he dicho al principio para la gente que se está incorporando ahora, lo vuelvo a repetir, queremos hacerlo rápido porque el Tito Rolso empieza en breve directo y evidentemente quiero que tanto vosotros como yo podamos pasarnos y disfrutar de su directo y no al final estar todos eh, con la presión del Tito Rolso, está en directo, ay madre mía, que se me van a ir todos y me voy a quedar solo haciendo el directo, o la gente que esté un poco más dudosa de me quedo viendo a Groucho o me voy con Rolso, me quedo con Rolso se me voy donde Grouchy. Pues al final... Intentaremos hacerlo lo más rápido posible para que evidentemente todos no tengamos que llegar a, esa, a ese dilema y que podamos disfrutar de ambos directos sin ningún problema. Que comience la contienda mientras que vemos ahí a Chris Jericho, White, 2 Le Champion. Estaba posando. Y Dustin Rose ya con el llaveo Llevando a Chris Jericho contra el esquinero Ay, La atenta mirada de Titi Enrique Le está diciendo Tira para allá que tienes que dejarle respirar un poco aquí a Chris Jericho. Y de nuevo insiste Dustin Rose en llevarle al esquinero de nuevo a Titi Henry Diciendo que os separéis, que el combate no va así. Chris Jericho se acaba de poner agresivo. Ojito que aprovechaba que estaba delante el cuerpo de Titi Henry. Para castigar y sorprender a Dustin Rose. Pero ha sido más rápido el hermano mayor de los Rose. Cogiendo ahí la bocanada de aire. Mientras que Chris Jericho... Empieza a intentar levantarse con bastante dificultad apoyándose en las cuerdas. Presley Maníaco, saludo, invase loco. Voy a ahorrar hasta tener 8.000 zombie points. Pues dale caña, amigo Diego. Que por cierto, suelo poner modo repetición bastante habitualmente aquí en Twitch. Y que os sirven para poder ganar puntos con que simplemente estéis viendo el directo. Bueno, mejor dicho, el, el modo repetición. Marco, eso es millennial. Marco Sena es evidentemente de un color diferente a ti y a mí. Grouchy, la silla que tienes es cómoda. Eh, en cierto momento sí, cuando empiezas a tener problemas de espalda, te aseguro que ni con esto, que tiene doble... Eh, dame un segundo, voy a ver si te la puedo mostrar. Tiene doble, en este caso, eh, acomodamiento. Tiene uno eh, para lo que se dice... Espero que lo estéis viendo, que creo que sí. Vale, sí, sí que lo estáis viendo, que sé que estoy viendo la webcam por pequeñito. Tiene doble colchón: uno es para la zona de, del cuello, y el otro lo puedes ir moviendo hacia arriba o hacia abajo para cualquier parte de la espalda. Y la verdad, que en un principio eh, me venía bastante bien, porque pasaba muchísimas horas delante del ordenador, pues haciendo directos, grabando, pues viendo contenido y tal. Pero es que ahora, con los problemas de espalda que tengo, la parte de abajo es bastante. ¿Cómo decirlo? Fastidiadilla, porque al final. Depende de dónde me lo ponga, si estoy mucho rato con ello, es la que me produce los dolores. O sea que al final, si tienes la espalda bien, te aseguro que es súper cómodo. Eso sí, sin pasarte eh, 20.000 horas delante del ordenador, sino algo evidentemente, pues... Para algo excesivo, más o menos, sí que sirve 10, 12 horas, por decir algo. Pero si es más tiempo, creo que ya ni una silla cómoda con dos colchones ajustables, evidentemente ni eso te va a quitar los dolores. Y más si encima estás jugando así con tensión, como a veces suelo jugar yo comiéndome la pantalla. Al final, aunque no eres consciente de ello, le metes bastante tensión al cuerpo. Y eso da igual la comodidad que tengas, que te aseguro que esos dolores no te los quita. ¿O oh, sí, en serio, milenial amigo. Me cale un chopa a la silla ahora mismo. Grossly maníaco, saludo amigo Brian, ¿qué tal? Y gracias por decirme que sí se ve. Millennial, ¿qué te has tomado? Eso digo yo, amigo Pilo, ¿qué se ha tomado hoy el amigo Millennial? Yo no sabes lo cómodo que es volver a sentarme en mi silla gamer. Estuve cuatro horas jodido, eh, meses sentado en una silla de plástico. A mí me pasó. Yo en mis inicios, en vez de tener el escritorio que tengo actualmente. Tenía, eh, digamos, el típico mini escritorio, o sea, que era una cosita así de unos eh, 60 a 80 centímetros, que me entraba en la tele y el, or el ordenador de milagro, y me tenía que poner con una silla normal de estas de, de la cocina, que al final están hechas pues para eso, para estar eh, como mucho una hora sentado en ellas, así todo el rato, con la espalda reventada, porque encima era madera de la buena, de las que evidentemente si te clava la espalda y te provoca un dolor acojonante, y era como. Cuando tenga dinero y trabaje, necesito comprarme una silla. Nada más que vi esta silla por 99 euros, fue como ¡pa mí! Que normalmente creo que costaba 180 euros. O se habían rebajado prácticamente en la mitad y fue como... Tiene que ser mía. Ahora que trabajo, tiene que ser mía sí o sí esta silla. Y al principio, como he dicho, sí que me venía bastante bien. Pero ahora que tengo problemas de espalda desde hace un año y no se sabe aún lo que tengo... Pues al final evidentemente hay una parte que es la del cuello que viene muy bien pues para relajarte así e intentar pues no forzar mucho el cuerpo, no tensionarlo, pero la parte de abajo como al final tienes que presionar la espalda contra el colchón de atrás, pues depende de dónde lo tenga, me causa más dolor o me causa menos. Eso es Band Zombie migrouchi. Eso mismo millennial. Yo tengo una silla de madera con un cojín y tengo ganas de tener una silla como la tuya. Ojalá me llamen del campamento para ser monitor y poder comprar cosillas para el canal. Pues te aseguro, compañero, de que yo al principio pensaba que por tema de, de que eran quizás eh, las sillas que hoy estuve mirando bastante caras y tal, pues que evidentemente no me lo podía permitir. Pero al final, eh, en un establecimiento normal, un super, en un supermercado grande, yo qué sé, Leclerc, como pasa aquí en mi ciudad, el eh, Eroski, etcétera, o el corte inglés. Hay sillas eh, parecidas a las gamer oficiales, que evidentemente estas te cuestan un pastón, pero sillas como estas, como la que yo tengo, pues están muy tiradas de precios para decir, si es que al final es lo mismo lo que estás pagando con, con las que son más caras. No es realmente la comodidad, sino es la marca y la fabricación de, de la silla, mientras que en un supermercado normal encuentras la misma silla por igual menos de 100 euros. Y al final, quieras o no, pues eh, te sale más rentable. El único problema es que, por ejemplo, eh, las posaderas de los brazos... Digamos que es un plástico un poco duro, con un poquito de esponjilla. Y que, claro, como ya lleva conmigo cerca de, de dos años, si la, memoria, si la memoria no me falla, pues se está rompiendo. De estar apoyado ahí muchas veces, pues viendo series y tal. Pero bueno, mientras que siga tirando hacia adelante, yo os aseguro de que, al menos en mi caso, ha sido una buena compra. No me arrepiento de ella, nada más que se me rompa. Me voy a comprar otra echando leches. De hecho, me la monté yo. No sé por qué Andrés se está animando a Drew, porque estamos en un pay-per-view de Al Eli Greslin. Y yo estoy en modo Darby Allen. No tiene nada que ver con Darby y Andrés, pero bueno. Y veo que Millennial está con hype, ¿eh? De, de darle caña ahí eh, a Money in the Bank. Gracias, Andrés, por lo de Grow Calvo. Mira, en ese caso, sí que permito a Millennial de que te borre el mensaje y te vete. Por cierto, victoria para el señor Dustin Rose. Yo compré una de... A ver. New Skill. Como lo veo pequeñito ha sido como necesito acercarme para no meter la pata. Y es muy cómoda. ¿Cuánto te costó la silla, Diego? Yo apoyo a Drew porque quiero que gane ya, pero Andrés es que estamos en Alley Wrestling. Estamos en un directo que no tiene nada que ver con WWE, compañero. Señores, yo soy de Grouchy y lo sigo a todos lados. Qué grande, qué grande compañero. Al igual que se me acaba de escapar un poco de la cartelina, pero creo que no habéis visto nada. Viene la revancha ante Brody Lee y Broken Matt Hardy. Delete, delete, delete. Y vamos a ver quién gana en este combate. Si la memoria no me falla, en el anterior pay per view decidisteis de que yo manejara a Brody Lee, que fue quien se llevó la victoria en ese combate. Y vamos a ver en el de revancha si al final Broken Matt Hardy consigue empatar la contienda y deben de tener un tercer combate para desempatar. O si Brody Lee se lleva el 2 a 0. Y vemos a ver cuál es el futuro para ambos, guiño, guiño, todo, todo, creo que con eso ya he dicho todo. Y Dustin también, calvo Andrés, compañero, tú también eres calvo y si no lo eres, tranquilo que ya te quedarás, ya te llegará el momento de quedarte calvo. 180 euros, es bastante carilla, pues ya te digo de que yo eh, me la compré en el supermercado eh, de mi ciudad, en el Eclair. Ese, para el que no sepa qué marca es, es un supermercado francés bastante famoso y que eso, que costaba 180 euros, pero con las rebajas de verano y tal, eh, lo dejaron a, a 100 euros, si la memoria no me falla. Y vamos, estoy a punto de comprarme dos, una para mí y otra para mi padre, que al final a mi padre le gustó bastante, pero no, no quiso que le comprara una. Y al final, pues, eh, de momento llevo aquí cerca de año y medio y bastante bien. Hasta que empieza con problemas de espalda, que al final me pasa hasta con el colchón. El colchón supuestamente es ajustable, es muy cómodo, pero desde que empieza con problemas de espalda al final es que nada sirve, por muy cómodo que sea. Y tenemos a Brobily sacando el arco imaginario. Creo que este hombre se piensa que está en el Señor de los Anillos y que es Legolas. O que quizás es amigo de Gandalf el Grande. Vamos a pasar la entrada. Llevamos nada más y nada menos que 27 minutos de directo y ya llevamos tres combates. Dejamos un segundo, que ahora os digo cuántos eh, combates eh, hemos puesto para este pay per view. Lo quería hacer rápido, ¿vale? Son nueve combates, al menos que la IA haya querido meter a alguno de Strangis. Y creo que como mucho podrá durar este directo una hora y media. Vamos a esperar a que salga Broken Matt Hardy. Que ahora de repente tiene la perilla bugueada. Si sí, eso no ha pasado nunca. Este Broken Matt Hardy siempre había salido bien hasta ahora, que tiene la perilla bugueada. ¿Qué te pasa, 2K? Vale, ah, hermoso. Y eso que no ha metido ningún parche, ¿sabes? O igual ha metido alguno de Stangis, pero bueno. Es que la mía es una edición muy tocha, me imagino. Entonces no es comprada, dice el señor Pilo. Yo soy como Pepe del Madrid. Tengo entre 10 con 22 años. Bueno, yo tengo 32 años. Y por utilizar reiteradamente gorra cuando era pequeño... No me la quitaba prácticamente ni para ir al baño, como se suele decir... Digamos que se me empieza a ver ya un poquito bastante el cartoncillo, pero por lo demás tengo bastante pelan aún. De hecho, me crece muy rápido el pelo y por eso soy de los que me gusta estar como tití, Henry. ¡Calvito! ¿Cómo te pude robar algo de urgencias? No lo sé, Andrés, tú sabrás. ¿Por qué vienes a preguntar estas cosas, Andrés, a mis directos? Eh, ¿Estás bien? ¿Te pasa igual que a Millennial? ¿Necesitáis medicación, ambos? Porque si es así, eh, coger por favor el teléfono y llamar a urgencias porque... ¿Estáis un poco alborotados hoy? La silla de ruedas, eso es lo que voy a necesitar en breve, como siga así con la espalda. O que quizás que tiene la entrada de Damien Pries. ¿Vuelvo en un ratete? Perfecto, amigo pilo. No man, yo uso gorra, dice Adrix. Pues cuidado con utilizar gorra, que yo al principio me lo tomaba a risa cuando me decía eh, mi tía que es peluquera, más luego otros peluqueros a los que he ido de, no utilices tanto la gorra, deja que de vez en cuando se oxigene la cabeza, el cabello y tal, que te vas a quedar calvo antes de lo que piensas. No les hice caso y al final el cartoncillo empieza a asomar desde hace ya años, ¿eh? Creo que con 22, 23 años empezaba ya a asomar mi cartoncillo. Mira, eh, mira, Feinista. Que no me acuerdo ahora mismo la edad que tiene, pero desde hace muchos años el pobre es calvillo al igual que Zidane Que se terminó rapando por eso. Mira también eh, a Roben. Iba a decir luchadores. Eh, jugadores de fútbol jóvenes que llevan muchos años rapándose al cero porque se quedan calvos. Finales es cosa de los genes. 24-7, quiero decir. Pero igual tengo más pelo que Bianca, valer seguro, Adrix. ¿Tienes esa trenza tan larga? Ah, vale, Andrés, vale, 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 vale. Es que como no ponéis nombres, yo qué sé si va dirigido hacia el directo o hacia otra persona que esté en el directo. Y medicaciones que gane, veréis, Pues oye, Millennial. Que tenga suerte, compañero. Yo también uso gorra mucho, yo era de pequeño de utilizar eh, mucho el tema de ropa eh, cómoda, evidentemente con ropa cómoda, pues me estoy refiriendo a llevar siempre chándal, y ahora en cambio los aborrezco, no los puedo ni ver ni para hacer deporte, aunque me estoy acostumbrando a ello, al igual que los pantalones cortos, que por cierto yo estoy en pantalón corto, porque hace bastante bochornazo en mi ciudad estos días, a pesar de que ha bajado la temperatura y está haciendo tormenta y lloviendo lo que se dice a destajo, y en cambio soy totalmente diferente. O sea, siempre que estoy, que voy a salir a la calle, siempre mis pantalones vaqueros. Me siento más cómodo con ellos que, que con un chandal. Cuando antes era del revés, pero bueno. Dile a Mar Henry que te haga el Splash para arreglarte la espalda. No, no, el Kina. Tengo que llamar a Triple H, como ha pasado en WrestleMania 28 hoy en Gol TV. Que venga con la sillita y me haga Plash, pero una vez. Luego si sí veo que me he arreglado. Por si acaso que me la haga por segunda vez para rematar la fana y colocar todo en su sitio. Y cada uno por donde ha venido. Vaya Chándal 24-7. A mí me quedan las gorras como el culo. Por eso nunca llevo. Yo tengo por ahí una gorra que me tocó en el sorteo que hizo Rolls hace ya un tiempo de Summer Slam. Y no recuerdo mal que era un polo. Eh, una especie de colgante para el móvil. Que la verdad no lo uso y no creo que le dé uso. Una camiseta de manga corta de Summer Slam. Eh, una mochilita De estas de tela de Summer Slam Más luego una camiseta de manga corta La gorra estoy deseando utilizarla Pero claro, como apenas salgo a la calle Más ahora con la pandemia, es como para qué necesito llevar gorra Para los días que me dé por raparme Al cero como Titi Enrique Está a punto de llegar ese momento Ya me empieza a molestar el pelo y es cuando más ganas Tengo de raparme Seguramente será cuando lo utilice para no quemarme La cabeza que ya me ha pasado Y se aseguro que no se pasa nada bien Y siempre voy de chándal, me es más cómodo al final es que todo cuestión de, de gustos, de comodidad, de cómo cada uno vaya avanzando. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas cuando estamos haciendo un pay-per-view en directo en el que Broken Matt Hardy está machacando a Brody Lee, amigos? Le está dando la vuelta a la tortillita. Regálamela, Grouchy, please, el qué? ¿Qué quieres que te regale? ¡Mi calva! Me he quedado en modo de. ¿Digo en alto el comentario destacado de Andrés o no lo digo? Lo voy a decir porque he visto. Eh, en vez de entender consejos, he leído conejos y chicas y ha sido. A que este se le ha vuelto a ir. la pinta, está diciendo cosas que no debería de mencionar en directo, pero yo soy tan tonto que lo menciono sin darme cuenta. Pero no, culpa mía, he leído mal, así que mil perdones. Me lo esperaba de Andrés, pero oye, mil perdones Andrés, que por una vez lo has puesto bien y sin ser obsceno, así que muy bien. Nos dice Andrés, si quieren conseguir chicas, sigan los consejos de Orange Cassidy. O sea, se te acercas a él y les dices... Y ya está, con unas gafas negras y quedas como el rey. No metes la pata en una cita ni de coña. Brody Lee está comiendo. Ya sabéis, el, el miembro masculino. Y ojito que ahora Brody Lee parece que le va a realizar el remate. Madre mía, qué lazo. Que lo raro es que no haya salido la cabeza de Broken Mad Hardy por un lado y el cuerpo por otro. Y que a puntito ha estado de llevarse la victoria. Mira que estábamos comentando que estaba haciendo Broken Mad Hardy un gran combate. Llevando la iniciativa, teniendo posibilidades de acercarse a la victoria. Pero de un solo lazo le la ha dejado bastante caos Brody Lee. Haciendo más interesante esa rivalidad entre ambos. El exaltado número uno contra el hombre roto. Matt Hardy. A ver, ¿qué más me estáis dejando por aquí? Mira, Automob, Te voy a cagar a trompadas Gil con el barrio. No, ¿eh? Automob. Tú tranquilo, Adrix, que como veo que mis mods pues no están... Haciendo lo que deberían hacer, que es lo que dije en el, en el directo de, de ayer, creo que fue de, de Assassin's Creed. Tengo mucho moderador, pero como veo que hay mensajes retenidos que deberían aceptar, que para algo les he puesto como moderadores... si no lo hacen, igual directamente me quedo yo solo como moderador y ya está. Eso es como si fuera esta noche en la última vez. Millennial está hoy a topísimo, ¿eh? Brody Lee está comiendo, eso ya lo he leído. Yo ayer me estuve viendo. El Demon Valor contra ser Rolling de Summer Slam, vaya combatazo en el que se le sale el hombro. Si no recuerdo mal, a Valor gana aún así el campeonato universal, creo que fue. Y al día siguiente, Monday Night Raw lo tuvo que devolver. Ese campeonato que al final nunca perdí. Por cierto, victoria de Brody Lee, que se queda con 2 a 0 y que algo me dice que esta rivalidad pues la tenemos que dar ya por finiquitada al menos que ahora en cinemática pase algo que nos indique todo lo contrario pero evidentemente creo que esta rivalidad quedaría ya prácticamente finiquitada es un 2-0 a favor de Brody Lee y lo veo bastante complicado para no hacerla muy larga y aburrida al final de que estos dos pues sigan dándose y no consejos esos es los comentarios en gris, son los retenidos que te pone arriba, permitir o denegar, y que evidentemente si son comentarios que no ofenden a nadie es tan fácil como darle a permitir y ya está. Por eso fijo que consigues novia total, y no digas ni hola para no cagarla, es que es eso, tú vas allá a los Orange Cassidy y dices... la final esto es una palabra para Orange Cassidy, o sea, se pone delante de una mujer, le levanta el dedo y ya está, bueno, hace el amago de levantar dedo. Y por cierto, amigos y amigas, comenzamos hoy rivalidad en Five for the Fallen. Es mucho tiempo el que Yuka Sakasaki ha estado ahí, ¿cómo decirlo?, en el inframundo con The Undertaker, Kane, Finn, Valor, Alistair Black. Y de fin, creo que ha aprendido mucho y ha dicho: Eh, Grouchy, ponme hoy en Five for the Fallen esa rivalidad que tú has puesto durante los shows, pero que Tosca no ha querido. En este caso poner en, en ejecución y ponme como rival a Ana Jay, que hizo una promo, llevándose un poco el mérito de haber eh, hecho que perdiera en esa triple amenaza de hace dos tres semanas, si la memoria no me falla, Yuka Sakasaki, y que al final, tarde o temprano, pues sí vamos a realizar esta rivalidad entre ambas. Vamos a ver cómo empieza el primer capítulo entre Ana Jay y Yuka Sakasaki. Para conseguir novia lo que tenéis que hacer es nada, sois feos, no servirá de nada, mi consejo también, estoy totalmente de acuerdo, el Kina. Hay algunos que nacen más guapos, otros nacen más feos y luego estoy yo. Hay que reírse de uno mismo, amigos. Hagamos que Brody Lee se enfrente a Adam Page. Eh, Andrés es el actual campeón por parejas junto a Kenny Omega. Para hacer eso tienen que perder los títulos. ¿Kane se chupó a eh, Andrés? Por Dios. Al final es que le voy a tener que decir eh, a Millennial que te, te silencie de verdad. Vamos a pasar a lo rápido a la entrada de la señorita Ana Jay. Diseño realizado, al igual que el de Yuka Sakasaki, por el compañero Miguel Ledesma, que de nuevo le vuelvo a dar las gracias por haberme hecho estos dos diseños de estos dos personajes para nuestro modo universo de Allery y Greslin. Hace unos días que no entro a la comunidad de descargas para ver si puedo mejorar alguno de los diseños que actualmente tenemos. He visto por ahí, por Twitter, de que debe de haber los diseños de Cody Rose mucho más eh, fieles a la realidad, al igual que Sammy Guevara. Veremos a ver si los encuentro y si realmente son tan parecidos como los he visto en este caso en, en vista previa. Se la llevó el infierno, mal pensado. ¿eh? Es que, joe, ¿eh? me pones Andrés. Que se chupó a la yuca varias veces. Y tío, tú eres de Latinoamérica. Yo no sé qué, qué expresión quiere decir eso para ti. Allí en Latinoamérica, en España, esto aquí suena muy mal. ¿eh? Una otra cosa. Yo le pedí salir a una chica y llevo esperando su respuesta desde hace cinco meses. Creo que va despacio la relación. Yo creo que está esperando a que termine la pandemia para darse cuenta que te echa de menos y necesita un novio como tú, Elquina. Mucha suerte, amigo. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Se nos va la olla a todos amigos y amigas. Vamos a centrarnos con este cuarto combate en el que se está enfrentando Ana Jay contra Yuka Sakasaki, inicio de rivalidad. Y que viene dado porque en una triple amenaza terminó ganando después de haber dejado eh, bastante mal a Yuka Sakasaki y Ana Jay. Y en el siguiente show, después del pay-per-view, pues hizo una promo Ana Jay. En este caso llevándose los méritos otorgándoselos ella misma de que Yuka Sakasaki se la tragara el inframundo y evidentemente Yuka Sakasaki quería vengarse de lo que pasó en aquel combate y hoy en Fight for the Fallen viene a buscar esa venganza. La cuarentena nos enloquecía a todos totalmente, compañero. Es como, sabéis, que le dije ahí va Kairi se con la corrida. No sabía que eso significaba. Es que es eso, Adrix. Es que al final en Latinoamérica tenéis unas expresiones eh, que aquí en España traducidas suenan muy mal. Vamos. Resumen rápido: casi todo suena sexual, ¿vale? A referencias de, de ese tema. Y en cambio en Latinoamérica es algo normal. Como que, por ejemplo, aquí en España decir, eh, yo qué sé, perdón por el taco, hijo de puta. Pues es un insulto directo hacia tu madre. Mientras que, por ejemplo, en México, cuando te llaman hijo de putas, como que. que eres chingón, o sea, que, que has hecho algo muy bueno, que les encantas. De hecho, eso lo comentó el grupo de Stopa. De que cuando fueron a México terminaron el concierto y ellos se quedaron acojonados, evidentemente quedándose con el, con el significado de España, porque todo el público estaba hijos de puta y claro, se quedaron como, ay Dios, que no nos quieren volver a ver aquí y a ver cómo salimos de esta que igual ahora nos la harían ahí fuera, cuando intentemos marcharnos al hotel y luego volvernos a España. Y les tuvieron que decir de, no, no, que es que aquí en México el significado de hijo de puta es que les habéis encantado, que lo habéis hecho de maravilla. Claro, ya se quedaron como, ah. Es que la traducción de España a México hay un paso muy diferente. ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más me estáis dejando por aquí? Grouchy, ¿tú qué harías si Naya Jacks tuviera una escalera y tú estuvieras cerca de ella? Salir corriendo alquina. Está insultando Banena grouch y moderadores. Ahora mismo me baneo. Venga, adiós, un abrizo. Por cierto, recuerda a la gente de YouTube. Esto es un modo estreno que estáis viendo de un directo repetido de Twitch Que evidentemente estamos ahora mismo realizando el directo en Twitch Y que si no os queréis perder esta clase de contenido Tenéis abajo mi canal de Twitch y es tan fácil como seguirme Aviso por todas mis redes sociales de cuando voy a realizar directo en mi canal de Twitch Que aquí es donde estamos realizando la variedad Y hacemos los pay-per-view tanto del modo General Manager Barra Universo Como también los pay-per-view del modo Universo de Al Eli Greslin El resto de shows semanales los realizamos en directo solo en YouTube para la gente, evidentemente, evidentemente, perdón, que esté aquí en Twitch y que no me siga en mi canal de YouTube y que le guste este contenido, pues que pueda verlo. Y que eso, que aquí en Twitch, pues hacemos variedad series de, de otros videojuegos que, evidentemente, os invito a que vengáis a compartir con nosotros. Y que eso, que aviso por redes sociales, por todas, de cuándo realizo directo y a qué hora. E incluso os dejo a través de encuestas que vosotros decidáis a qué vamos a jugar durante ese directo. Wrestling Maníaco! saludo, amigo Rolín, ¿qué tal estás? ¡Qué carita, hermano! Dice Night Blue ni maníaco. Saludo, compañero. Es un filtro, ¿eh? No me hagáis como mucha gente que me está diciendo, Grouchy, ¿te has pintado la cara para este directo? No, soy bastante vago como para hacer eso. Me he buscado Snapcamera, he buscado varios filtros y ha sido como, tengo que ponerme este filtro. Y punto. ¿Y has visto, Rulín, que te sale por ahí la tortuga? ¿A alguno no le quedará claro que esto es un estreno totalmente. El Kina me ha pasado muchas veces, como he dicho antes, y al final, eh, digamos que es ley de vida. Mira que el modo estreno en YouTube está con nosotros desde hace más de medio año, si no recuerdo mal. Mira que en mi canal, eh, si es directo, evidentemente os saludo. Y además que doy eso creo yo Porque a veces no soy consciente de ello Información diferente para que se note que estoy en directo Además que te lo pone abajo De modo estreno, aunque luego te ponen otra pestaña Que no sé por qué, que esto sí que es culpa de YouTube En directo, cuando es un modo estreno Si tienes activadas las notificaciones 30 minutos antes del estreno te lo notifica De este modo estreno empezará en 30 minutos Y cuando empieza el modo estreno Te notifica de el modo estreno Acaba de comenzar Y evidentemente si tiene cuenta atrás y si estás desde el inicio Es que es un modo estreno pero aún así hay gente que sigue Obsesionada con que es un directo Pero bueno Y ya volví, estaba hablando con mi papá No pasa nada, compañero Andrés Y luego el pervertido soy es que lo eres, Andrés muy buenas, Grow. ¿Qué me he perdido, bro? Muy buenas, señor Jesús. Y te voy a decir lo que te has perdido. Porque llevamos ya cuatro combates. Hoy vamos a lo muy rápido. Te has perdido Darby Allen contra Peter Avalon y Joy Janela por el título europeo. Ha retenido Darby Allen. Dusty Rose contra Chris Jericho. Ha vencido el hermano mayor de los Rose. Brody Lee contra Broken Matt Hardy. 2 a 0 vence ya Brody Lee y creo que ya es hora de terminar esa rivalidad. Y vamos ahora con este cuarto combate de 9 que nos esperan. Durante este directo en el que Ana Jay se está enfrentando a Yuka Sakasaki, que ha venido desde el inframundo, la japonesa, para buscar venganza contra Ana Jay. Y que creo que no lo está consiguiendo porque al final Ana Jay se está empezando a imponer poquito a poco en el combate. Y ahí de nuevo la tenemos buscando la sumisión de Yuka Sakasaki. Muy atento, Titi Henry, por favor. No te pongas en pompa, que no queremos verte el culo, amigo Titi Henry. Queremos ver lo que está pasando delante de ti, a ver cuál de las dos feminas se lleva la victoria. Oye, Grow, vamos y le quemamos a la casa a Vince. ¿Vienes? No, Andrés. Se llama Jesús, eh, compañero Nightblue. Es que tengo un pequeño problema con su nick. Y es que siempre me dice que lo pronuncio mal. Porque una vez le llamo Jesús, otra le llamo Aaron. Y parece que hay veces que lo pronuncio mal porque aquí en España eh, Aaron se puede escribir de dos formas: con tilde en la A. Y tienes que dar, evidentemente, la entonación a la A y decirlo lento el nombre como es Aaron. O, en este caso, como es el nombre de él, con tilde en la O, decirlo a lo rápido y, evidentemente, que termine entonando la O. Y como no quiero decirlo mal, y me dijo que, ya, que se llama Jesús, pues es como Jesús. Y ya está. Por cierto, victoria para Yuka Sakasaki. Nos vamos con el siguiente combate que va a ser lucha por parejas En el que Jurassic Express se enfrenta a The Hybrid 2 o sea hace Angelico y Jack Evans Que les hemos dado muy poca utilización en nuestro modo universo de Adelie Wrestling Y creo que va siendo hora de meterles en el escenario Al igual que a Jurassic Express Que les estamos utilizando muy poquito Y me gustaría empezar a darles un poquito más de tiempo en nuestro modo universo Quinto combate, recuerdo de nueve que va a haber Cody era muy infravalorado en WWE, dice el señor Andrés, totalmente de acuerdo, compañero. Alguien me deja el resumen en que el Internet me va de coña, es lo que te acabo de comentar, Jesús, pero si te tengo que volver a hacer un resumen, no tengo ningún problema. Déjamelo un comentario, si sé que volver a repetir lo que acabo de decir, lo hago sin ningún problema. Yo también cambio los nombres, es que al final es normal, tío. Hay alguno que tiene cada nick para redes sociales, eh, para plataformas de streaming que es para es que tío es imposible. Hay alguno que se puede poner, yo que sé, como que le pega así un mano al teclado y lo primero que salga es Sonic. Y es como, ¿y cómo pretendes que le yo eso? Si es que no, no sé ni cómo empezar a pronunciarlo. Y al final es como, eh, bienvenida a la nueva persona. Por no quedar mal, evidentemente. Y ser educado y darle la bienvenida a esa persona. Lo gracioso es que me pusieron aquí, pilo, eh, me puso el apodo de Francis y no supe por qué. Yo tampoco, pero bueno. The American Night Cody. La pesadilla americana, que luego le tendremos en combate de revancha contra John Moxley, amigos, y con una estipulación especial. ¿Qué te parece? Mejor dicho, ¿qué te parecía Cody Rose en WB? Al final, lo que ha dicho Andrés. Me parecía que era bastante infravalorado. No era un luchador top, pero sí que perfectamente podía estar en el midcar y ofrecer algo interesante a la compañía, pero es que nunca quisieron darle esa oportunidad. Quizás es lo malo, es lo que hemos comentado también en la previa de, de Luis 7, que evidentemente, pues cada uno tenemos nuestra opinión, pero por lo que estoy viendo últimamente, parece que vamos encajando un poquito eh, prácticamente todos eh, en las opiniones de que al final quieras o no, pues eh, la WWE, además de que bajan el producto. Y que están metiendo a gente por sorpresa, pues al final la pandemia afecta también para estas cosas, hay muchos luchadores que no se quieren arriesgar de salir de casa, Roman Reigns, Sami Zayn, por poner ejemplos, tienes a Kevin Owens lesionado, y al final pues para el pay per view de esta noche, te queda un poquito descafeinado por ese sentido, porque al final tienes pocas superestrellas que quieran aparecer, y las pocas que aparecen como esta mina, me la metes en una lucha por el título, y es como, a ver... Lo que yo busco como espectador es que si me metes a alguien en la pelea por el título es que tenga una historia que le respalde el por qué has metido a esa persona por el título. Y también no la, no la tiene. Por lo tanto, ya sabes de sobra que ese combate va a ser aburrido. Al menos que Sasa pues traicione de alguna forma a Bailey, que será el único interesante de ese combate. O que salga Lacey Evans. A plantar cara a Bailey y al final descalifiquen a Tamina. Ya hay una rivalidad entre estas. Porque al final es que la combinación puede ser muy grande. Pero es que lo que es el combate en sí entre Bailey y Tamina no tiene ningún sentido. Por lo tanto, sabes de sobra que va a retener Bailey. Pero si empiezas a buscarle tres eh, patas al gato cuando tiene cuatro. Pues igual puedes encontrar algo que, que te atraiga un poco. Pero es que al final es que es eso. No. Viva 2K. No tiene al final eh, ningún peso el por qué está Tamina ahí en medio y es como... Es que al final, eh, ¿qué interés tiene? Pero bueno, volvamos a abrir el W2K20 y evidentemente os voy a ir poniendo por aquí el... A, a ver qué pongo, porque claro, no, no tengo por aquí preparada una, una imagen para estos momentos, para que no me salga luego el copyright en YouTube y tal, así que con vuestro permiso voy a poner este, el ahora mismo vuelve, lo vais a ver en pequeñito, pero no vais a ver mi jeto. Y ya estaba tardando, ¿eh? 2K en fallar. Tú, esto es un estreno. La gente, salúdame y me suscribo. Hay una anécdota eh, bastante graciosilla que me pasó y que al final el chaval lo hizo. Que porque era un modo estreno y no quería entender, pues eso, de que era un vídeo grabado previamente, que yo podía estar comentando con mis suscriptores en el chat, al igual que vosotros, pues lógicamente, estabais eh, comentándolo en el chat, lo que estaba pasando y tal durante ese vídeo. Y a pesar de que yo mismo se lo expliqué varias veces y todos los suscriptores que estaban, pues que era un modo estreno, que era un vídeo, no sé qué, no sé cuál, y que no les podía saludar, lógicamente. Pues el chaval se puso pesadete y dijo: O me saludas o denuncio tu canal. Y lo hizo. Denunció el vídeo y el canal. Me llegó eh, mensaje de YouTube informándome de ello. Y a las pocas horas, YouTube dándome la razón de: No le hemos hecho ni puñetero caso a esta persona que te ha puesto el... la denuncia. Porque evidentemente no tiene ninguna base para denunciar tu canal. Porque no has incumplido ninguna norma. Hay gente que, por desgracia, pues las neuronas no les dan. Y al final, lo que comentaba anteriormente, ya sabéis, eh, los que estáis un poquito más informados de YouTube, de que en su día YouTube quiso poner eh, a gente de moderadora de la propia plataforma, que fueran ellos los que moderaran YouTube, en vez de poner un algoritmo que intentara hacer las cosas lo más justas posibles para todos. Claro, el poder de dárselo a un ser humano, el poder de denunciar a un canal porque se aburre y no tiene otra cosa que hacer. Se iba a llevar muchos canales que están cumpliendo las normas simplemente pues por heiteo. Y eso era bastante injusto. Y por eso al final YouTube se lo replanteó y dijo: No, no, programamos el algoritmo. Y evidentemente vamos hacia adelante con el algoritmo, aunque vaya mal. Porque si dejamos que el ser humano eh, sea el que nos diga que hay que cerrar este canal. Igual ese canal, porque nosotros estamos muy ocupados, eh, no lo revisamos comprobando que realmente está incumpliendo alguna de nuestras normas. Igual el canal está cumpliendo las normas, pero como tiene muchos haters, pues evidentemente le han denunciado al canal y si lo hemos tirado sin, sin ningún respaldo que realmente eh, nos haga tener que cerrarle el canal. Y hubo mucha gente que se quejó de ello. Porque lo vendía YouTube como ahora el superhéroe de la plataforma eres tú. Y es como, no, 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 eres el superhéroe. Hay mucha gente que tiene multicuenta que va a crear con ello todavía más hate de poder hacer desaparecer canales que están cumpliendo las normas simplemente porque a esas personas, por cualquier cosa, no les caes bien, no les gusta tu contenido. Y en vez de ir a otro canal a buscar lo que ellos quieren, lo que necesitan, lo que están buscando, se quedan en tu canal hateándote, perdiendo su tiempo y haciendo a hacer que tú lo pierdas. Y es algo que evidentemente no tiene ningún sentido. Pero bueno, la mente de las personas funciona así. A mí Tamina sinceramente no me gusta. No es que no te guste el Kina, es que lo que comenta la previa de, de Luisete es que es una face que no encaja con el público. ¿Y por qué no encaja? Por algo muy simple. Es que no hemos tenido momento de llegar a conocer a Tamina como luchadora. No hemos tenido el momento de, de saber si realmente es buena luchadora porque no recuerdo haber visto a Tamina más de tres combates seguidos. ...en el cuadrilátero... ...sino que aparece esporádicamente... ...cuando evidentemente pues hace falta meter a una mujer de relleno... ...como pasaba con Alicia Fox... ...hasta hace poquito... ...y así es imposible que la luchadora... ...por muy bien que lo haga, transmita al público... ...de que es face e intente engancharles... ...a lo que ella nos está vendiendo... ...o que tenga alguna química con alguien... ...es que es una face que es para decir... ...y esta que pinta aquí... ...al final lo que vas a sacar la conclusión cada vez que sale de... ...esta mujer es de relleno, no tiene ninguna oportunidad de pelear por el título... Si la utilizan dos veces al año y es por rellenar siempre. Por lo tanto, ¿cómo vas a pensar algo positivo de... ¿Será que de le va a dar una oportunidad de, de darse a conocer, de brillar, de demostrarnos por qué sigue ahí después de tantos años? ¿Será que por fin le van a dar una oportunidad real de pelear por el título? No tiene ningún sentido. Ojo, puede pasar que ahora le den, eh, gracias a la pandemia, una oportunidad por estar apareciendo en los shows, etcétera, etcétera. Que creo que es algo también lógico y que con No Way José, en vez de despedirle, se lo tenían que haber agradecido dejándole la compañía por recorrerse en medio país para hacer el maldito show para llovear de Monday Night Raw y al día siguiente le despiden. No tiene ningún sentido. Si una persona que está cumpliendo, mientras que tus superestrellas tops están en casita porque no se quieren infectar, pues valora al menos a esa persona que está haciendo el esfuerzo de aprovechar la oportunidad de quedarse, tío. Esto de dos directos está re loco. Lo sé, Adrix. Estoy haciéndolo lo más rápido posible, pero evidentemente es algo complicado también cuando 2K empieza a dar fallos. Aunque estaba yendo la cosa a buen ritmo, de nueve combates, estamos ya eh, en el quinto. Y espero lo dicho de que en cerca de media horita o así eh, nos podamos hacer rápido los cuatro combates que quedan. Que hoy os recuerdo que es CPU contra CPU. Hoy yo evidentemente no, no cojo el mando para intentar estar a favor de un luchador, un equipo u otro. Y a ver si conseguimos eh, terminar rapidito para que podamos ir todos a ver al Tito Rolso. Yo le partiría las piernas eh, con Liv Morgan. Dice Elkin, hay algunos que denuncian por diversión o porque no les saludan o porque no le hacen caso. A ese don nadie llamamos hater, eso es, compañero Jesús. Es que al final eh, hay gente para todo. Al final, mira, ahora mismo nos está viniendo bien. Aunque el pobre se está volviendo un poco loco de que Adrix también esté por aquí, porque le está pasando un poco como, como a mí. Yo de momento lo sigo llevándolo bastante bien, pero ¿cómo ha cambiado Adrix en tu canal los modos estreno que estás poniendo o los directos? De ser un chat en el que era tranquilito, que podías leer todos los comentarios, responder sin ningún problema, de repente ver que llega un montón de gente, y que el chat está re loco, es imposible. O sea, por mucho que tú quieras o lo pongas en modo lento, es imposible aún así leer a tantas personas y poder estar saludando a todo el mundo, leer sus comentarios. A mí hay mucha gente que se ha enfadado. O que me ha venido a mí por privado en los modos de estreno de Farrell o, o los directos que realizaba antes Farrell, de joder Es que a ti Grouchy de, te saluda Farrell, pero a mí nunca me saluda y es como, eh, no te equivoques, que yo muchas veces he dejado comentarios en los directos de Farrell y nunca me ha saludado. Evidentemente, porque el chat va muy rápido y quizás pues no le ha dado para ver que yo estoy ahí. Y luego, pues, igual por privado me ha enviado el mensaje, me ha dicho, es que tío, el chat estaba muy loco, he visto tu mensaje, pero es que... Tú ya tienes eh, cierta preferencia fuera del canal para hablar conmigo cuando quieras, por lo tanto he decidido, pues eh, yo qué sé, centrarme en los suscriptores y es algo que yo agradezco y que prefiero que lo haga. Porque yo como tengo un contacto un poco más cercano con él o, o, o con Luiset, etcétera, prefiero que dediquen ese tiempo que pueden dedicar a responder mi pregunta o a saludarme pues, con otras personas que tengan menos acercamiento a ellos, que solo tengan los directos para, para que sus eh, héroes... Detrás de la pantalla, pues evidentemente les pueden mandar un saludo y alegrarles el día. ...que en al final perder tiempo conmigo. Sobre todo los dos últimos directos, ¿verdad, Fabrix? Que el chat, además de que estaba muy rarete, el tema de, de algún hate, o, o, era una forma muy rara de hatear eh, los directos. Que al final nos sacaban a todos y era como: Yo ya no sé ni dónde estoy. Luego encima es que empiezas a ver de qué pasas de, yo qué sé, de mil o dos mil suscriptores a cinco mil y es como, es que pasa de tener 10, 15 personas en el chat que son leíbles a de repente tener 50, 100 personas y que es imposible de leer por mucho que quieras. Y son cosas que la gente no es consciente de ello. Que muchas veces no es que no quieras, es que no puedes. No me quiero ni imaginar lo que es leer el chat para gente como el Rubius, como Willy Rex, la o sea, gente evidentemente top que sus directos los ven Veinte mil, 30 mil, mil personas. O sea, eso tiene que ser una puta locura. No encaja porque no hay nadie. También, Andrés. Yo, si tengo haters, alguna vez le contestaré con un. Yo no. Yo antes lo hacía, pero intento pasar. Tamina no hiciera ataque con Naya Yax. Lo hizo en su día. Y también tuvieron un enfrentamiento, un cario entre ambas. Y creo que estaría bastante bien. No es interesante, pero oye, al menos por ver algo novedoso y ver a Tamina desenvolverse en el cuadrilátero, estaría bastante guay en un enfrentamiento de dos gigantes como son Naya Yax y Tamina en cualquier pay per view. El güey José también estaba infravalorado No, güey, José, no, güey, José Me enoja el hecho de que la gente no entienda Que Roman Reigns no puede salir a luchar Muchísimas gracias, Ángela Por el follow, wrestling maníaco, saludo Y espero que disfrutes del contenido de mi canal de Twitch Todos los que no tienen títulos Están infravalorados Bueno, están directamente en desuso en la WWE Al menos que sean Jovers de hecho, no sé si viste mi última Paibon que se trataba del Hater Roman. Sí, la estuve viendo y te lo comenté por, por Telegram, que te lo digo con cariño. No es coña, aunque parezca que voy eh, hablando, claro, a echar mierda. Eh, no, o sea, lo digo con cariño de Andrés. Puedes explayarte bien, puedes explayarte mal, pero, tío, utiliza los puntos y las comas porque al final a la hora de leerlo es muy complicado. Y cuesta entender el mensaje cuando ves todo seguido y que todos, cuando vamos evidentemente a la escuela, nos enseñan de que los puntos, las comas, las exclamaciones, etcétera, etcétera, pues están para que hagas una pausa, para coger aire y para entender evidentemente la frase. No es lo mismo decir, eh, hola, ¿cómo estás? Todo seguido que decir, hola, coma, ¿cómo estás? Pues evidentemente sabes que primero te están saludando y luego te están preguntando qué tal estás. Pero decir hola, ¿qué tal estás? es como, me la has tirado tan rápido que no sé ni por dónde me ha venido. Un ejemplo raro. Pero bueno, yo con Farrell también estoy llevándome bien. Eh, los martes hablamos en privado de IMPA, me alegro. ¿Qué por cierto, se le ha el móvil? Claro, no es lo mismo tener 1000 sub que más o menos eh, lo llevas a la hora de saludar que tener 30.000 como Farrell y la gente parece que le cuesta entender, le cuesta muchísimo el Kina. Y es una de las cosas que, a ver, evidentemente, no os voy a mentir. Me gustaría tener más gente, tanto en mi canal de Twitch como en el de YouTube, siguiéndome, porque evidentemente eso quiere decir de que estoy mejorando, estoy llegando a más gente, y eso, pues evidentemente, me motivaría a seguir adelante con, con más ganas. Pero por otra parte, yo el tema de la fama nunca lo he llevado bien. En mi ciudad, pues, por ciertos proyectos que he tenido, he sido, digamos, conocidillo, y he tenido bastantes haters que al final me han... Eh... Me han afectado más el tema del haterismo y han hecho que mi, aparte de todos estos temas a los que pueda tener algo de publicidad, que también, pues, evidentemente, me afecta aquí en YouTube. Sé de que, evidentemente, soy consciente de que si me muestro mi cara, estoy haciendo directo, soy una persona activa, no sé qué, no sé cuál voy a tener haters como cualquier persona, pues, por envidia o lo que sea. Pero es que es algo que no, no soy consciente de ello y no logro asimilar de que eso va a ser así siempre y que no puedo hacer nada para cambiarlo. Y que si quiero seguir aquí, pues es algo que tengo que asimilar, me guste o no. Esos haters o oh, quejumbrosos, madre mía, que se enojan que no, no los saludan, son unos envidiosos, pero en algunos casos de hate hay excepciones, pero sigue siendo malo. Si es mejor no hacerle caso a esas personas, ellos solo buscan atención. De hecho, mira, eh, cuando he puesto el mensaje en Twitter, que lo he borrado varias veces y lo he vuelto a reponer, con distinto mensaje modificado. Ha habido una persona que no sigue ni a la torre ni me sigue a mí que por alguna extraña razón ha respondido al tuit diciéndome de que no hiciera hoy directo de que hoy pues no era el día de hacer este directo y es como perdón por las palabras pero evidentemente tengo que expresarme así eh, me la suda lo que me digas porque que todo el mundo vea subir money in the Bank me parece perfecto yo llevo mi canal y yo en mi canal pues hago con él lo que quiera. Yo tenía pautado, fuera molín de vano o no, pues este pay-per-view para hacerlo esta semana. No he podido hacerlo antes, así que he dicho, Grouchy, domingo lo hacemos. Hoy que tienes la espalda mejor, lo aprovechamos, lo hacemos. Te quedas pensando durante los dos primeros días de la semana en cómo hacer el general manager. Y lo intentas sacar para el martes o miércoles. Porque al final, si vas a tener que estar a expensas de. Hoy es Morning de Band, vamos a hacer un directo de Morning the van Y si a mí no me apetece hacer un directo simulando hablando de Morning de Van, cuando ya lo he hecho en la prueba de, de Luis 7 ¿por qué lo tengo que hacer en mi canal? Si al final es que vengo de, de hacer la prueba en el canal de Luis el que quiera verlo, pues ahí tiene el canal de Luis que está con Dani Daniels y con Pablete. Y que, evidentemente, ¿para qué voy a hacer lo mismo en mi canal? No le veo lógica. Cuando puedo seguir con mis series, que las tengo pautadas, y que, evidentemente, pues están llegando tarde. Y tengo que intentar eh, que vaya un poquito más, más rápido. Vamos por el combate número 6, si la memoria no me falla. En el que Kip Sabian se enfrenta a Sammy Guevara, revancha para que Sammy Guevara pudiera recuperar el campeonato estadounidense. No sabemos si al final eh, está el título en juego, porque ya sabéis que cuando a 2K. Se le va la olla y se cierra la aplicación. Todo lo que tienes en cartelera de títulos puestos, pues por alguna extraña razón, de repente los títulos que estaban en juego desaparecen. Así que, como no estamos viendo el título, algo me dice de que se lo ha cargado 2K, pero en este combate estaría el título de los Estados Unidos en juego. Actual campeón Kip Sabian, que se lo ganó en el anterior pay-per-view a Sami Guevara, y que hoy, evidentemente, tiene, en este caso, la revancha Sammy Guevara de poder intentar llevarse de nuevo ese título que ya tenía en su poder. Hacemos un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora en estos seis primeros combates, de nueve que vamos a tener. Darby Allen ponía en juego el título europeo en combate de revancha contra Joy Janela, que se metió a última hora en esta triple amenaza. Y Peter Avalon ha conseguido retener Darby Allen el campeonato de los Estados Unidos. Hemos tenido la revancha también de aquel Dustin Rose contra Chris Jericho y victoria para el hermano mayor de los Rhodes. Hemos tenido a Brody Lee enfrentándose a Broken Matt Hardy con victoria. Que ya sería el 2-0. En este caso. Para el señor Brody Lee, Ana Jay contra la señorita Yuka Sakasaki, victoria para esta última. Y Jurassic Express contra The Híbridos, que eso os digo la verdad, no sé en quién ha ganado. Porque estaba mirando por aquí los comentarios y evidentemente se me ha ido un poquito la olla. Creo que ha sido de Híbridos los que se han llevado el combate. Y nos quedaría ahora mismo el Keep Sabian Sammy Guevara por el título de los Estados Unidos, que lo vamos a tener ahora mismo. Cody Rose contra John Moxley por el All Elite Wrestling Championship, combate de revancha. Los Lucha Brothers se enfrentarán a los actuales campeones por pareja Adam Page y Kenny Omega. Por cierto, título bugueado por alguna extraña razón. Y terminaremos con Río contra Chris. Está Lander e Icarus por el título femenino. Hoy, más o menos, lo hice. Dice Andrés Me gustaría que se entretenido el monin de van. A mí también, Alejandro, pero creo que va a estar un poquito sosete. Por cierto, Curry Skin maniaco, saludo, compañero Alejandro. Clases de escritura con el Tito Grouch. El Tito Grouch está para todos, amigos. Eh, ayer en el directo de Assassin's Creed estuve intentando echar una mano a W con Juanca, en este caso el Kina, con su canal, porque al final hace buen contenido. Pero es que si tu intro dura 30 segundos y haces un vídeo al final de contenido de 30 segundos, un minuto, y luego metes la outro, al final es un vídeo de 2-3 minutos que se queda en uno realmente. Y para, si es para noticias directas, de oye, mira, acaba de salir, pues que lo que acaba de salir, por ejemplo, de lucha libre online, que no es creíble de momento. De parte que la WWE pues, eh, ha dado opción de que hoy pueda aparecer cualquier luchador o luchadora que quisiera tener un hueco en el morning de y que en vez de ser 6 y 6 en la lucha masculina y femenina, pues que ahora de repente sea un séptimo luchador y luchadora que se pueda meter en cualquier momento del combate. Pues, si es para anunciar eso, algo directo, algo rápido, sí, un vídeo de 30 segundos, un minuto, dos minutos, está muy bien. Pero cuando quieres hablar de la carrera de un luchador, de subir contenido o lo que sea, evidentemente ya te tienes que explayar un poquito más y que duren más, en este caso, pues que la intro y la otro juntos. Y al final, pues, si juntas ambas, te dura más o menos un minuto. Y si dura un minuto, y si dura un minuto el vídeo, se te hace corto y no te da tiempo a degustarlo o a estar atento. Y al final es como me lo tengo que volver a poner para enterarme, o quizás eres de la otra opinión de. Directamente, paso ¿Un slim maníaco? ¡Saludo, game! Mola el filtro, lo sé Snap camera, te lo recomiendo Aunque los haters también son importantes en algunos aspectos Que no, sí, te dan visitillas Sobre todo cuando en este caso, pues, eres afiliado Como yo lo soy en Twitch O eres partner en YouTube pero al final eh, hacen que los directos, pues eh, muchas veces no salgan como te gustaría. Te revolucionan el chat sin que tú quieras. Luego, si tienes moderadores, pues a veces no, no dan abasto para poder censurar a esas personas. Y al final, pues terminan discutiendo entre todos. Y se vuelve eso un caos. te también sacando a ti de directo, saca a tus suscriptores y hace que un directo entretenido, divertido, pues se vuelva algo totalmente caótico que te dan ganas de cerrar y marcharte. Claro, hoy no es día de directo, hoy es el día del plátano, eso es Adrix. Hoy es el día de valer madres, eso es Latinoamérica. En España es en marzo, cuando hacemos en este caso el día de, de la madre, si no recuerdo mal, y el día del padre, creo que también. Y es que esas cosas, la verdad, nunca las he celebrado. Esto es como en San Valentín, creo que son tres días que se deberían de celebrar todo el año: tanto San Valentín, el día del padre y el día de la madre. No en un día indicado, pero bueno. Y hay muchas veces que estoy en los directos de rolls y hay muchas veces que no me contesta, pero lo entiendo y disfruto de ver el directo. No me pongo a hacer el gilipollas en el canal. Es que es normal el Kina. Es que te tienes que poner en la situación del de, a ver, intento hacer un buen gameplay, tengo el chat muy activo que pasa a toda hostia y es imposible. Es imposible leer los comentarios de todo el mundo. ¿eh? Es imposible estar atento al chat y a la vez hacer un buen gameplay. Ellos lo hacen muy bien. El tema de poder estar leyendo comentarios mientras que hacen un buen gameplay. Yo soy incapaz. No puedo estar a las dos cosas a la vez. Me voy acostumbrando poco a poco. Creo que lo habéis notado. Pero evidentemente es muy complicado el tema es estar a dos cosas a la vez. Leer un chat y hacer un buen gameplay que te quede de maravilla. O contar una historia, lo que sea. Y al final hay comentarios pues que, que pueden ser estúpidos, pueden ser interesantes. Hay de todo que evidentemente también ayudan a que te a que tu mente se pause un momento y que diga, perdón, acabo de leer esto a lo rápido, que no me ha dado tiempo a asimilar, lo acabo de asimilar, y te sacan de directo y tal, y al final pues te cuesta volver muchas veces. O sea, que no es tan fácil ponerse delante de una cámara y hacer un directo, sino que es que hay muchos factores que conlleva al final pues eh, que intentes hacer un buen directo o malo, y que muchas cosas no, no están en tu mano, sino que están en mano de las personas que están en el chat, de que si viene un hater a insultar, a hacer spam, a darle dislike en YouTube o lo que sea, pues evidentemente si tú encima... Le estás dando esa publicidad que está buscando. No estás ayudándome a mí como streamer, sino que estás ayudándole a él a que gane lo que quiere, a distraernos y a que nos fastidie a todos ¿eh? ese momento de entretenimiento que, que, que estamos intentando ofrecer y buscar. Tú tienes que hacer lo que te guste y te apetezca. Por eso estoy haciendo el directo. Lo haces directo cuando tú quieras. Al fin y al, y al calvos <laughs> es tu canal, perdón, al cabo. La has puesto a posta, eh. Es lo mismo que le dije el otro día en mi directo. Eso es. Y es que, a ver, puedo entender de que evidentemente, pues la comunidad del wrestling es algo normal. Viene WWE con un pay-per-view esta noche de Morning the hay hype. Mucha gente, pues, utiliza el día del pay-per-view para poder hacer directo simulando o esa semana previa. Me parece perfecto, no hay ningún problema, pero es que evidentemente no todos tenemos que hacer lo mismo. Yo, evidentemente, como me han recomendado, que no voy a decir nombres, es métete, pero tampoco te metas hasta el fondo de lo que es la comunidad del Si sino tú sigue haciendo lo tuyo. Colabora y sigue subiendo contenido de wrestling Si realmente quieres pertenecer a esta comunidad Y no tienes que estar a expensas de Uy, que hoy es Morning Devan Voy a subir Morning Devan ¿Por qué? Porque soy de la comunidad de wrestling Solo existe WWE Existe LA Wrestling Existe AAA Existe Impact Wrestling New Japan Roach Evolve Existen más empresas Wrestling no es el significado de WWE Wrestling es global Existen muchas empresas Y si a mí me apetece hacer el pay per view de Fight eh, for the Fallen, porque pertenece a mi modo universo, de le digo, ¿en? lo voy a hacer. Que todos estuvieran jugando a Valorant, pero si a mí no me apetece, no lo voy a subir. Totalmente de acuerdo. Si es que al final, eh, yo siempre lo he dicho: hay mucha gente que sacrifica su diversión y su di en este caso, disfrute en una plataforma por subir lo que está de moda. Aún no gustándoles el juego por ganar visitas, ganar suscriptores. A ver, todos estamos aquí, no nos vamos a engañar. Todos estamos aquí por intentar crecer, por llamar la atención de alguna forma y que siga subiendo esas cifras de suscriptores, de ganancias, de participación en nuestros canales y, y ser un poquito más conocidos. O sea, ¿para qué nos vamos a mentir? Porque evidentemente, si no viniéramos a intentar destacar en algo, intentar crecer, ¿qué sentido tiene entonces que estés en un sitio donde te quieres estancar y quedarte ahí abajo? No tiene sentido realmente. ¿Qué motivación entonces tienes para seguir adelante? Pero es que me parece muy triste que haya gente que se esté vendiendo por intentar ganar una visita. O sea, estás sacrificando algo muy importante que no vale dinero, que es tu diversión. Si tú no disfrutas con lo que estás haciendo o con. Lo que evidentemente te gustaría subir, pero pues estás subiendo una cosa que no te gusta, no te divierte, no puedes transmitir a la gente que te lo estás pasando bien, que estás eh, disfrutando como un enano o una enana. Si tú no logras transmitir eso a tus suscriptores, al menos que seas un actor de puta madre, ¿qué sentido tiene? Estás sacrificando tiempo libre de tu vida por entretener a gente que tú no te estás entreteniendo y no estás transmitiendo eso a tus suscriptores, que tú te estés entreteniendo, sino todo lo contrario, al final tú te vas a rayar y ellos también, a menos que eso, que. O seas muy buen actor o te hayan ofrecido mucho, que te importe tres narices en sacrificar tu diversión. Yo al menos lo que suelo en este caso eh, recomendar para alguien que está empezando en la plataforma es que no lo haga en modo pensando de, de hacerse famoso y ganar dinero, sino lo que tenga que llegar, llegará, disfruta del camino y sube lo que tú quieras. Es lo más importante. Piensa en ti, en tu disfrute, en tu salud, tu mentalidad. Si tú vas a hacer algo que no te va a repercutir en tu diversión. ¿Por qué tiene sentido que lo hagas? Ya si hay cosas en la vida que tenemos que hacer sin querer, por sobrevivir, como es trabajar en trabajos que no nos apetece, pero evidentemente si quieres sobrevivir, ganar tu dinero y permitirte cosas que te gustan, tienes que aceptar ese trabajo. Para algo que está en tu mano de poder hacer lo que tú quieras, porque tú eres tu propio jefe y tienes el control sobre ti, ¿por qué? Vas a tener que subir algo que no disfrutas por llamar la atención, por subir en suscriptores, en visitas, que está muy bien, pero. Quizás si subes algo con lo que tú disfrutes, transmitas más y al final salgas ganando tú, porque tarde o temprano se lo transmites a la gente y te van a recomendar más que con algo que esté de moda. Y además que ahora es mucho más difícil crecer tanto en Twitch como en YouTube. Sigo leyendo comentarios que al final me enrollo y mal vamos. 2K es magia incomprensible, totalmente Jesús. Cero miedo. Soy del barrio de la Grouchi y siempre lo vengo a alentar. A Grouchi lo llevo en la sangre, lo llevo en el corazón. Adrix, no me pongas estas cosas, que tengo el modo futbolero activado y tengo un monazo de ir a ver al Mirandés, que no lo sabes tú bien, y no podemos salir de casa aún. Y a Falba que estaba alterado con eso, normal. ¿Te acuerdas de la historia que te comenté, Grouchy? Pues en un juego del móvil, WR3D, hice la misma historia creando a los personajes y la compañía que mandaba. Yo de convertirse en la peor marca del mundo a competir la WWE parodia en el juego como AAW. Así que ya no hace falta que la hagas, ya me he desahogado. Pues que sepas que he comentado antes de que ahora mismo ha ganado y va 2-0, y que veremos a ver cuál es el futuro. Igual le meto tu historia por ahí de por medio. El día de la madre es en mayo, es que ya os digo de que esos días, eh, como para mí son todos los días, es como no le presto atención. Me acuerdo el día de mi cumpleaños y de milagro, y a veces me lo tienen que recordar. ¿Cómo vamos con los problemas del ordenador, Rulín? Tengo olvidados todos mis mods. Pues dale caña, Andrés, que estamos en confinamiento. Aprovecha el tiempo, tío. ¿Qué es lo que está haciendo yo también? Yo en San Valentín estoy solo, dios, Mi vida, yo quiero estar con una, con una rubia de W, una tal Liz Morgan, puede ser. Pero es prácticamente imposible, pero no me rendiré a la hora de cumplir mi sueño, que es hacerle una entrevista. Así la enamoraré, me casaré con ella. Tendremos tres lindos hijos rubios como ella. Sigue soñando, amigo. Que creo que es lo único que nos queda en esta vida. Si es difícil conseguirse una chica que le guste el Greslin. Es que no tienes que buscarte una chica que le guste el Greslin, tío. Búscate una chica que le gustes tú. No tus gustos. Gresling maníaco. Saludo, Omar. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hay más vida detrás de tablo y eso es Rulín, y es lo que me fastidia. Que parece que como te están dando bola o, entre comillas, perteneces a la comunidad del wrestling, que yo sí me asimilar lo que pertenezco a ella. Y creo que es algo positivo. Y, otra, y por otra parte, creo que también es un poco eh, negativo. O sea, no me quiero sentir parte, porque no me quiero sentir presionado y, digamos, eh, también visto como, como obligado a tener que hacer lo mismo que hace el resto, sino sentirme yo libre de hacer lo que me dé la gana en mi canal. Como puede ser hoy, de oye, es morning the Band. Todos los de WWE, os están subiendo morning the Band. de puta madre. A mí me apetece subir al L.E. ¿Por qué voy a tener que cambiar? Porque soy de la comunidad de L.E. y tengo que estar centrado en WWE. No, lo siento, pero no. Eh, a mí me apetece hacer WWE o me apetece hacer a L.E. Wrestling, lo o cualquier otra empresa. Y evidentemente, si está a mi poder hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo mismo que yo estoy respetando que evidentemente es normal en eh, lo que hacen el resto de mis compañeros y ellos me respetan a mí ¿por qué la gente que me sigue o que no sigue a cualquiera por qué no lo respetan si entre nosotros nos respetamos evidentemente cada uno en su canal hace lo que quiere y pone el horario que quiera para hacer sus vídeos sus directos etc. por cierto retiene campeonato el señor Kip Savian y espero que nadie malinterprete mis palabras por favor a veces me cuesta explicar las cosas porque le doy 50.000 vueltas y al final mi cabeza es como. Quiero lanzar este mensaje, pero en mi cabeza sale muy bonito, pero luego a la hora de explicarlo por la boca sale totalmente diferente el mensaje. Yo lo he hecho eh, sin modas, eh, sin ampa. Yo les puse y edité las entradas a tu y movimientos. He tardado un mes entero en hacer todo eso, madre mía. Casi nada, Jesús. Te he puesto el modo lento, pues haces muy bien. De hecho, lo he notado, ¿eh? Que si no, esto se peta y no te da tiempo a leer. Pues la verdad que te lo agradezco muchísimo. ¡Nos vamos en un Extreme Rules! Por el campeonato de All Elite Wrestling Championship entre John Moxley y Cody Rose, que es el actual campeón, la pesadilla americana. Bro, si quieres te ayuda, al menos para que digas bien el nombre de las empresas, Andrés. Como diría Stone Cold Steve Austin, monta aquí pedalea. Y os recuerdo a la gente que me estáis viendo en YouTube de que esto es un modo estreno, es un directo que hemos estado realizando en Twitch y que si no os queréis perder estos directos que realizo de los pay-per-view de las series Modo Universal, eli Greslin o Modo General Manager barra Universo. Os tenéis que suscribir a mi canal de Twitch, que es totalmente gratuito y que aviso por mis redes sociales con horas de antelación de cuando realizo estos directos y que después, al día siguiente, lo podéis ver resubido en mi canal de YouTube. Así que tranquilos que si no queréis seguirme por cualquier razón en mi canal de Twitch, no pasa nada porque al día siguiente de realizarlo aquí en Twitch en directo, lo podréis ver resubido en modo estreno en mi canal de YouTube. Seguimos leyendo el chat. Por cierto, Slim Maníaco, saludo para David Galargue. Muchísimas gracias por el follow, compañero. Sí, que no somos Ring. Sí, que se ha hecho canal de Twitch y ha sido como, adiós, se fue a la mierda Twitch. En especial, Evo, sabias palabras, Grow. Muchas gracias, compañero Jesús. Pero evidentemente, hay a veces que hay que hacer caso, sobre todo a la gente que te rodea que tiene más experiencia que tú. Y yo aquí, pues, a ver, llevo siete años en YouTube y evidentemente aquí en Twitch, no llevo tanto, pero llevo también mis años en la plataforma, pero lo estoy descubriendo ahora realmente porque han cambiado muchas cosas y tal. Y evidentemente me intento dejar llevar pues por la gente veterana, la gente que voy conociendo pues como Farrell, que me vayan guiando por la experiencia que ellos tienen de qué debo hacer, cómo creen que ellos pues debo desenvolverlo y tal, y que evidentemente cuando vean que tengo presión y tal, pues que me la quiten. Como ya os digo que está haciendo Luis o está haciendo Farrell, de que no estoy atado realmente a hacer eh, lo que quizás pues, algunos están haciendo, pero que evidentemente lo mismo que ellos están siendo educados, y amables conmigo, intentando impulsar mi canal, pues yo también quiero intentar acomodar un poco mis horarios para, pues evidentemente que todos. Pensando también en mí, pues no, estemos pisando a otro mientras que está haciendo directo y que podamos disfrutar todo el mundo del contenido del resto de personas que estén haciendo directo. O sea, que, que es que hay tiempo para poder ver a Adrix, a Rolso, a Farrell, a Luisete, a mí. Pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo para intentar cuadrar horarios y no pisar mucho al otro. Para que todos al final podamos contar, pues, con todas las personas que nos apoyan, porque compartimos al final la gran mayoría usuarios y evidentemente pues fastidia que yo ahora mismo como me está pasando ahora pues que yo estoy en directo y sé que Rolso lleva desde hace 27 minutos en directo en YouTube simulando money y y me gustaría estar en su directo y yo quería hacer directo pero por una cosa u otra salido más tarde y me fastidia que mucha gente que está aquí que sé que os gustaría estar con Rolso pero estáis aquí viendo mi directo que os lo agradezco muchísimo pero es que al final me siento mal porque yo también quiero estar en el directo no quiero sentirme de que le estoy pisando, al final no, no le estoy pisando porque evidentemente él es el youtuber grande y evidentemente él ya tiene su comunidad y yo no le estoy quitando ningún suscriptor cosa que evidentemente pues al contrario sí que pasa vuelvo a repetir que nadie se lo tomía mal es una comparación, pero evidentemente me fastida de que habiendo podido haberlo hecho mejor o haber yo que he separado este directo y hacerlo mañana o haberlo hecho quizás antes hoy pues me fastidia de estar ahora mismo en modo de... Joder, es que me gustaría que todos estuviéramos viendo a Rolso... Porque sé que la gran mayoría somos seguidores y fans de Rolso... Al igual que de Farrell o Luisette, etcétera... Y joder, que yo esté haciendo este directo la misma vez que Rolso... Pues al final me sienta un poco mal... Porque evidentemente soy persona, soy agradecido... Y joder, Rolso ha dado mucho apoyo a mi canal... Como lo está dando Farrell y me fastidia al final por ese motivo de joder, es que le están dando apoyo y yo siento como que aunque no les hace falta, pues igual les estoy quitando 5 o 10, 10 personas que quieren estar en su directo y al final se están quedando en el mío, que lo, agrade, lo agradezco mucho, pero soy así de tonto que me siento mal por ello, cuando no debería, pero bueno. Brasil, decime qué se siente. No me pongáis en modo futbolero, por favor. Joder, no creo que a las chicas les guste alguien más callado que Orange Cassidy. Groslin maníaco, saludo, David, ¿Qué tal? Voy a empezar a ver empresas independientes de Grueslin para subir más variedad. Igual me animo a subir triple W. Pues es buena idea, ¿eh? ¿Por qué el chat es, está en modo... En modo lento, Adrix? En modo lento. Lo ha puesto Game para que yo pueda leer mejor los comentarios porque estaba descontrolando un poquito. Pues eh, creo que quedan tres. Contando este quedan tres combates. Si la memoria no me falla. Dame un segundito que lo veo. Que tengo por ahí el gore eh, escondidillo. Efectivamente, contando este quedan eh, tres. Y sería una triple amenaza que es el main event por el título femenino. Y los lucha brothers contra Adam Page y Kenny Omega por los títulos eh, por pareja. Que seguramente estos dos últimos sean un poquito largos. Espero que no. A mí me pasa igual... Eh. Y en la zona de John Moxley, Fuck You para ti también, Grow. Gracias, Andrés. Yo también te amo, amigo. Un hill de Grow y Tour Face de Siampa. Esa boca Siampa. Ojito que Game Puede meter censura, eh. Sabes que Kiko River sí. Lo sé, el Kina. Y se ha hecho hace poquito uno en Twitch y es para decir lo que me faltaba lukeo mientras grabo alguna cosa, eh, tortuguitas o vigilo. Haces muy bien, compañera Kane. Te vas a ganar tu paralizador a la próxima. Ya estoy. Hola de nuevo, compañero Pilo. Para ver cualquier vídeo directo de la comunidad de Goreslin, para ver eh, todo siempre hay tiempo, eso es, pero evidentemente no es lo mismo ver un vídeo que ver un directo. Porque yo como streamer entiendo de que a todos nos gusta cuando hacemos un directo que vengan a ver nuestro directo y que contra más gente haya mejor. Lo disfrutamos nosotros, lo disfrutáis vosotros. Y al final, joder, es una interacción rápida que podemos podéis tener una vez cada x tiempo pues con los canales que eh, hacen menos directos y que evidentemente se entiende que tenéis ilusión que lleguen esos momentos para que esa persona en tiempo real os pueda leer y responder a vuestra pregunta es por eso que yo al final el contenido de mi canal de YouTube de subir vídeos lo pasé al final a hacer directos eso es lo que más me llama lo que más cómodo me hace sentir y porque evidentemente tengo una interacción rápida con vosotros que puedo resolver preguntas podemos debatir de cosas en directo y que al final lo hace todo más a menos eh, mucho mejor Está en directo desde las 9, eh, compañero Jesús. Y Rolso, ¿cómo describirlo? Está Falba, que digamos que es eh, su canal de wrestling en general, incluyendo las artes marciales mixtas, MMA y UFC. Y luego está Rolso, que es el youtuber más conocido en cuanto a videojuegos de 2K. Tiene actualmente, si la memoria no me falla, 80.000 suscriptores. Y que evidentemente, pues, papá, grow. Mejor dicho, Tito Grow, cuando Rolls hace directo, le encanta estar, al igual que cuando lo hace Farrell. Y cuando no está en esos directos, o pues sea, el Tito Grow se siente un poco perdidillo. No sé si me entendéis, es que es complicado de explicar, ¿vale? 15 personitas y gracias por pasaros por aquí tortuguitas. Eso es que no me había dado cuenta. Muchísimas gracias a toda la gente que estáis viendo el directo a pesar, pues, de que estén otros eh, youtubers famosos. En este caso, en directo. Se agradece muchísimo, pero evidentemente no hay ningún problema de que vengáis, saludéis y me digáis: "Oye, Grouchy, que prefiero ver a Rolso". Por mí ningún problema. Con que vengáis y digáis solas, yo ya, como he dicho muchas veces, directamente me siento ya lo que se sí dice realizado. Oh le le, oh, la. la. Don Phyllis Michael Cole y Corey Graves. Fue Abdis el que lo dijo. Yo solo me estaba burlando. Venga, el próximo que lo recuerde a Grohe a modo futbolero para la lista. Venga, va. Wrestling maníaco. Saludo Eva. ¿Qué tal estás? Llegas justamente a los dos últimos combates y este sería el tercero que ya está a puntito de terminar, ¿eh? O debería. Sí, la verdad que Sabe también en, lo está petando últimamente, ¿eh? lo que pasa es que tengo más controlado a Rolso, evidentemente, eh, es de España, como para no tener controlado al compañero Rolso, y evidentemente tengo más interacción con él que con Sabe, pero Sabe también hay que reconocer lo que está pegando el estirón, ¿eh? lo que pasa es que Sabe es más de vídeos, mientras que Rolso además de vídeos, eh, de vez en cuando suele hacer directitos, y al final es lo que he dicho, eh, muchas veces lo que habla contigo Adrix por privado o, o que he visto directamente por Twitter porque no hacía falta preguntar, me fastidia, eh, ahora que os he conocido pues eh, joder, el... El sentirme como que estoy haciendo un directo a la misma de que otro youtuber y que tengo pues eh, a la comunidad de, de aficionados del wrestling en YouTube o en Twitch, entre la espada y la pared, de voy a ver a Adrix, voy a ver a Grouchy, que están los dos emitiendo a la vez, voy a ver a rolsa a Luisetes, como si es que podemos ir a todos los lados, pero lo único que tenemos que hacer entre nosotros es o preocuparnos un poquito de a ver si esa persona va a hacer directo ese día. Para acomodar un poquito nuestros horarios y no pisar a esa persona y que podamos todos disfrutar del contenido de esas personas a la misma vez. O si empezamos eh, un directo antes que ellos y sabemos que, entre comillas, eh. Podemos coincidir, intentar que nuestros directos pues termine un poquito antes, si es posible para pisar lo menos eh, posible a la otra persona y que todos podamos pues, darnos a conocer, seguir creciendo y disfrutar al final del material que es de lo que se trata, que nosotros podamos disfrutar de ese material. Por cierto, muchísimas gracias, compañero Mr. Luisete por el follow, ¿qué tal? Y no, mira que antes iba de puta madre, fuera de cámara, de hecho antes de entrar en eh, en este caso, en la previa que hemos realizado en tu canal, o sea, todo iba de maravilla y de repente ha sido como 2K, en serio, que ahora de repente no funciona la arena, o sea, hace un momento funcionaba. además de eso, se ha cerrado la aplicación. Este combate era por el título de Aleli Wrestling World Championship. Y claro, como se ha cerrado la aplicación. ¿Qué cojones pinta Vince McMahon en Alely Wrestling? ¿Pero qué coño me estás comentando, 2 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡2K! ¡Estás en la mierda! O sea, viene Big en mal en traje al pelear con, con John Moxley y en Alely Wrestling. En fin, eh, lo que iba a decir, que este combate era por el título, pero claro, como se ha cerrado la aplicación, pues ya sabes, eh, compañero Luisete, de que al final, cuando se cierra la aplicación, se has puesto en la cartelera de títulos en juego, desaparecen por arte de magia. Y finalmente, pues terminas al final, pues, eh... Comiéndote un poco los moquillos, menos mal que tengo por aquí el Word para apuntar estas cosillas y luego que no se me olvide traducirlo al videojuego. Pero que vamos, que estas cosas que a veces tiene el juego es para decir. ¿Qué cojones pintaba Vince McMahon en Al Eli ni Eso no va a pasar en la puta vida, amigo, pero bueno. Es flipante chaval. Si me sacan sangre ahora mismo, yo creo que no sale sangre. Sale Vince McMahon. ¿Qué cojones pintaba Vince McMahon en Alley Groslin? En fin, es acojonante. Voy a intentar seguir leyendo comentarios porque entre una cosa y otra estoy ahora mismo eh, muy, muy perdido, compañeros. Ojalá el Mirandés joda el de por en liga. Eh, bueno, yo eso ya no te puedo decir. El Kina ya es cosa de los jugadores. Y evidentemente, con que mi Mirandés vuelva a quedarse en segunda división otro añito, a mí me vale. Juanca, estás en la lista, dice Andrés. ¿Qué tal va el directo? Pues hemos tenido este impresionante eh, cameo de Big Mac no programado en un pay-per-view de. ¿Alelie Wrestling? Más luego hemos tenido un cierre de aplicación que todos los títulos que estaban en juego, que este combate también tenía los títulos por pareja en juego y que evidentemente pues, 2K ha decidido eliminarlo. Pero bueno. Más o menos ahí va. Este es el penúltimo combatillo. O sea, dentro de lo que acaba está yendo todo bastante rápido, que se agradece. Y estábamos hablando un poquito, pues, eh, del tema de hacer directos, de la comunidad, del de intentar, pues, lo que está hablando con Luis que a veces, pues, igual cuando intento expresarme, ya sea por voz o por mensaje, y quizás no llegue al mensaje que yo quiero dar, y queda otro mensaje. Del tema de, de intentar, pues, eh, todos eh, acomodar un poco los salarios, porque al final hay tiempo para poder ver a todos y poder realizar el directo, pues evidentemente, cuando tú quieras, sin tener la sensación de que alguien que te ha estado apoyando, pues como que le estás quitando suscriptores o. No sé si me explico. Y que evidentemente, pues, que. Que yo, al menos en ese sentido, me siento un poco mal a veces, como ahora me está pasando de joder, Rolso está en directo, me gustaría estar en su directo y que vosotros también, que sé que muchos sois seguidores de él, y estuvierais en ese directo y que al final, pues lo agradezco muchísimo que estéis en mi directo, pero te sientes un poco ahí como, joder, es que sin querer, pues le estoy. Eh... Entre comillas, pisando, y me gustaría no estar haciéndolo, pero es que hay veces pues, que coincidimos y que no se puede hacer otra cosa. Si al final quieres sacar tu canal adelante, y evidentemente tienes que pensar en tus intereses al final, quieras o no, pues al final hay veces que tienes que hacer estas cosas sin querer, y si es posible, pues hacerlo lo más rápido posible para que todos podamos ir a disfrutar el contenido de cualquier persona de la comunidad de The pues que queramos apoyar. Johnny ni Grouchin y ni Rolso, yo miro a Facundo Banzas. Puma, eh, what the fuck? Adrix, estás bien tú también, compañero. Puto, 2K, totalmente de acuerdo. Aquí el Kina cantando canciones del Celta. No me las sé, pero tengo una amiga que es del Celta. Recordad que el tito Grouchy avisa cuando hace directo, eh, avisa antes por sus redes sociales. Muchas gracias, Genshi, que por cierto las redes sociales las tenéis abajo en la descripción. Por fin unos títulos no bugueados. Gracias, 2K a ver si haces lo mismo con el resto de títulos, 2K. Al loro, dice Rulin. Igual que también, pero como los shows de la WWE hoy, como ve, eh, el que están siendo una completa mierda, eh, pues sus vídeos están siendo menos largos. Antes eh, serán de 6 o 7 minutos y ahora son de 3. Es que es normal, Jesús, al final. Es que el producto actual de la WWE, eh, yo creo que también está afectando el tema de que no hay público. Los está haciendo más sosos. Y es también lo que hemos comentado en las previas o, o por privado con eh, Luisete, yo, Farrell, etcétera. De joder que actualmente que, que al final es una historia de mierda, que no tiene sentido y que no nos debería de atraer, pues joder, que nos esté pareciendo interesante la historia entre Otis, Mandy, Sigler y Sonia, es para decir, pues es que realmente es una historia tan aburrida como las de siempre, pero es que al final como es la que más te están vendiendo, es para decir, coño, qué interesante está, y es como creo que no, no es interesante, pero bueno. Os ha gustado a vosotros también la interferencia de Big Bang Man. Prometo que no estaba preparada. O sea, me he quedado loquísimo. Big Bang compra otra empresa y la lleva a pique, ¿no? Como esa de fútbol americano. Y acaban de abrir las puertas a una historia contra Table Pues sí, la verdad que voy a coger el consejo, Pilo. Aparece en la Belén y Esteban, no me jodas. Gracias por seguir al tito Grouchy, dice aquí la compañera Kane. Que sepáis que Mr. Luis 7, para el que no le conozcáis, es uno de los veteranos de la comunidad del Gresling en YouTube que hace poquito ha vuelto a regresar. Que la verdad se le, se le echaba bastante en, fe, en falta compañero. Ya me pongo hasta nervioso y todo. Pensando en el segmento de Bitch McMahon. Y que evidentemente es otro de los que está ayudando eh, a impulsar un poquito, pues, a, a las jóvenes promesas. Yo, yo ya no soy tan joven, pero evidentemente se agradece mucho de ver cómo, pues, en este caso, eh, en la comunidad del wrestling mayor, como son Rolls o Luisette, etcétera, pues al final, eh, a los que somos menos conocidos y que empezamos a subir más habitualmente este material, o directamente los canales eh, suben material eh, referido al Greslin, pues que nos echen una mano a darnos a conocer y al final a crecer entre todos. Es por eso que al final. Lo que hemos pues estado hablando, no de casi todo el directo, que sienta un poquito mal que ellos te estén dando ese apoyo y que sepas que tú se lo puedes devolver de otra forma y que al final, pues, tú estás haciendo directo a la misma vez que, que ellos. Y es como, es que me fastidia. Porque me gustaría que toda la gente que me está viendo a mí, que sé que pueden ser seguidores de ellos, pues pudiéramos estar todos disfrutando del directo de ellos y no del mío. Pero bueno. Soy un poco cabezota para estas cosas. Si te quieres ver una serie de, del Mirandés, mírate la de... ¡What! Ahí me he perdido mucho, eh, compañero Jesús. Te un mazo el pasar y saludar solamente un mensaje, te vienes arriba. Eso es rulín. Es también con una donación que, que hay algunas personas que me han donado un bit y me dicen, es que no puedo donar más. Pero si con que hayas donado un bit yo ya soy el hombre más feliz del mundo. Un bit igual un céntimo. Sí, es una mierda, hablando claro. Pero ¿qué es un céntimo? Que evidentemente es dinero y que a ti con ver que ha salido la alerta de, de una donación es para decir, soy el hombre más feliz del mundo, porque yo no pensaba que me iba a ver nadie, yo no pensaba que iba a tener suscriptores, como ahora mismo los tengo, que iba a seguir creciendo, que iba a ser afiliado, que iba a ganar algo de dinero estando aquí, o que alguien me iba a donar. Al final es que te, te hace ilusión. Por pequeño que sea el detalle o el compartir, que te mencionen eh, en Twitter, en Facebook, en Instagram, de mira, estoy viendo a este grande, pasaros a veros a verle. Y es como, con ese pequeño detalle ayudáis a que. Esa persona que os ofrece ese contenido se motive a seguir trayéndolo. A que venga nueva gente al canal, le conozca y siga creciendo la comunidad. Y evidentemente que todos seamos eh, más felices en torno a los directos. A que evidentemente esa persona quiera seguir en la plataforma y que haga lo imposible por seguir en ella, viendo que tiene respaldo y que todo el mundo, pues al final, eh, le gusta lo que hace esa persona. Ok, Jesús. ¿Cómo puedes sacar un juego con tantos fallos, 2K? Viva 2K21 o 2K22. Que ojalá que se final llegue el 2K21. Que realmente sea por la etapa de WrestleMania. Y que realmente nos ofrezcan un juego más acorde con menos bugs. Sigo leyendo por aquí comentarios. Eh, el mundo va así, por desgracia. La gente sigue siendo pendeja y sigue viendo WWE, entre comillas. Me pone rojo. Bueno, bueno, Luisete, bueno. Es que tremendo este juego, tío. Total. Y aún así, creo que le estamos sacando bastante provecho, ¿eh? Para lo mal que está, hay que reconocerlo que al final este parche, aunque sigue fallando muchísimo el juego, tanto lo que cabe está estable para al menos intentar hacer algo decentillo, entre comillas, con él. Pero es que aún así el juego es que sigue estando injugable. Para todas las cosas que podemos hacer en él, que nos podemos inventar, sigue estando injugable. Pero bueno, hazle una pequeña raíz luego, Zombie Es que Rolso está en directo en YouTube, no está en Twitch. Sabes que yo tenía una parodia en mi canal de YouTube de Brock Lesnar, pero la vio el coordinador de mi club y me dijo que borrase en serio el guina. Toma un céntimo, dónde pilo, dónde. Que el otro día donaste ese 40 bits. La memoria no me falla. Sigo aún acordándome de que la primera persona que donó bits a mi canal fue tu hermana Lore, que se lo agradezco muchísimo. Y la, la primera persona que me donó su Prime fue el compañero Juanjo. Mientras que el que más ha donado ha sido ella y thiago regalando suscripciones eh, a la gente que estaba aquí en en Twitch, y creo que él no se suscribió a mi canal el otro día por Prime, sino que directamente fue suscripción de pago. Cosa que evidentemente se agradece muchísimo. Y que. Ya sabéis que no me gusta que hagáis estas cosas, pero evidentemente si las hacéis, yo súper agradecido. Pero de verdad, con que simplemente vengáis. Apoyar el contenido que haga en directo, eh, a saludar y marcharos a ver otro contenido, que no hay ningún problema. Yo con eso ya soy feliz. El tema de donación y tal, para mí es algo secundario, pero evidentemente ayuda. Y al final, con el tema de los anuncios, que los puedo poner cuando quiera, también pues de ahí yo alguna vez puedo tirar para ganar, ganar un poquito más de dinerito, para poder mantener en los canales, ir avanzando, comprarme juegos, etcétera. Sobre todo ahora, pues eh, que con mi espalda y tal, pues no trabajo. Y veremos a ver cómo avanza la cosa con mi espalda. A ver si al final pues me arreglan y puedo encontrar trabajo. Y esas cosillas, pues al final, quieras o no, estás ayudando ayudas, por pequeñas que sean, al final ayudan muchísimo a motivarte y a seguir. Y al final es eso, eh, Luisiete, lo que hemos hablado antes, que te han donado no sé, 70 céntimos, pero coño, que es que son 70 céntimos? Que hacen ilusión, eh, aunque sea una tontería, es un pequeño detalle. Es como el tema de que vas a comprar y que tú le digas a, a la cajera o al cajero... Hasta luego y que pases un buen día. Con decirle que pases un buen día igual has alegrado el día a esa persona. Y es un detalle mínimo que no cuesta nada, y que tú también te sales reforzado de, de ese mensaje positivo que lanzas a la persona, te sientes hasta bien. Y que nos cuesta mucho el, el abrirnos en ese sentido. Vamos a ver qué más me estáis dejando por aquí. Ahora vengo que me llama el Peque Perfecto, Rulín. Pues sí, es una gran ayuda hasta sin donar. Solo viéndonos, comentando y compartiendo por las redes sociales. Eso es. algo que no cuesta nada, que os cuesta muchísimo realizar, tanto en YouTube como en Twitch. Y que al final, pues, ayudáis a que todo eh, siga creciendo y a que sigamos motivándonos, aunque nos vean pocos, a seguir en la plataforma diariamente. E incluso en los días que tenemos malos, que al ser canales pequeños, ¿qué ha hecho? Penta. ¡Madre mía, busca! En eh, mi, que lo que iba diciendo, que al final, aun siendo canales pequeños, el tema de ver que tenemos una pequeña comunidad que simplemente pues, se pasa a decir hola y luego se van, con eso nosotros ya sentimos eh, que estamos realizados y, coño, ha venido a saludarme, algo es algo. <coughs> bueno, creo que me voy eh, ya, que mi celular no está cargado ni mierda. Pues dale caña, Andrés, hay que cargar el celular para ver directos, amigo. Vamos a ver qué me estoy dejando en serio. Estoy pensando en subirle de nuevo. Pues oye, dale caña, compañero, el Kina. Cero miedo y tanto. Cero miedo y cero piscina. Porque parece que quería hacer un poquito la de Darby Allen de tirarse en modo eh, cadáver ahí con los brazos. Y al final ha hecho algo muy extraño tirándose a la piscina. Ante la atenta mirada, eh, creo que ha sido de genio. Omega, que se ha quedado como: ¿Pero qué hace el loco este? Pero si no hay nada de por medio, ande, te tiras, amigo. La verdad que 2 este año está horrible. Al menos ahora podemos disfrutar un poco de, de mejores gameplays de este juego. Es que al final es eso, es una arena bugueada que hace un momento estaba bien y ahora de repente empieza el directo y, y está bugueada. Títulos que deberían estar bien y están bugueados aún con ocho parches que ha recibido el juego. Es que me decir 2K. Que yo puedo entender de que a ver, ha salido mal el juego, eh, hay que meterle varios parches para solucionarlo, pero tío que llevas ocho parches. El año pasado con cuatro parches me estabilizaste el juego y salió también con problemas. No tantos como este, pero salió con problemas. Debugs y tal, y más o menos solucionaste los, los más llamativos. Que te impedía más o menos hacer un gameplay interesante. Pero es que este año llevamos ocho y sigue igual de roto. No es normal, pero bueno. Y ojito que es un líder match, y al final he tardado yo menos esta mañana en grabar el líder match del reto que me ha hecho el compañero La Torre 2K Gamer. Que os recuerdo para los que estáis aquí en Twitch que lo podéis ver en mi canal de YouTube, que lo tenéis abajo en la descripción. Que lo que está haciendo este líder match entre Tag Teams es algo alucinante. Rey Fénix ahora castigando al aire, Kenny Omega en modo de voy a reversar algo que ni siquiera me va a impactar. Es que al final empiezas a pensar y dices 2K, es que me dan ganas de coger el mando e intentar hacer que gane uno, que gane otro. Simplemente por el mero hecho de terminar y dejar de ver Bux en este combate, que por cierto, esta, otra cosa que no entiendo, que bueno, al menos Kenny Omega eh, ha reaccionado a tiempo, pero es que el ver que Pentagón iba a subir la escalera y que se ha quedado unos segundos Kenny desde arriba... Mirando cómo Penta se estaba incorporando, es como no, no, eh, que siga cogiendo el maletín Kenny Omega y que llegue Penta hasta arriba del todo y castigue a Kenny. Y que sea eso lo que interrumpa el que Kenny Omega intente hacerse con el maletín. No lo que ha pasado otras veces en estos directos que hemos realizado, en los que ve. El, el luchador que está encima de la escalera Mientras que está cogiendo el maletín Que va a venir alguien De repente deja de coger el maletín Y se queda esperando a que suba Para que le castiguen Es fácil No tiene sentido 2K en la vida real no pasa eso O que te puedes llevar este combate Por cuenta de tres Cuando evidentemente Tienes que ganar cogiendo el maletín El otro día estuve viendo Un combate de 5 estrellas De WWE ¿Tiene alguno de 5 estrellas? Menuda intensidad en el ring y vaya eh, Rivalidad Fue un combate de unos tres minutos entre Ricardo Rodríguez y Santino Marella Fue un combatazo, <laughs> me imaginaba Con leer esos dos nombres ha sido Como me imaginaba de que era totalmente Lo que se dice eh, ironía no, lo siguiente A ah, la Rey Fenix Se lleva por medio a, a, a Adam Page y como si no pasara nada, ¿ah? por cierto Muy bonito el castigo que le acaba de propinar A Kenny Omega fuera del cuadrilátero La gente gritando DC Soson. Awesome! Que no sé si lo estáis apreciando bien el sonido del juego. Que es algo que no he preguntado. Y ahora pinta ayudando a su hermano a castigar a Kenny Omega de Cleaner. Madre mía, qué caras más duro. Y ojito que se está incorporando Hatman Page. Y que podría ser la sorpresa. Y ahora viene la IA. Y en vez de hacer lo que yo estaba pensando. De joder, aprovecha que están castigando a los dos. A tu compañero. Sube. Sin que se enteren que está subiendo y coge el maletín, que es lo lógico, pero no. La I ahora está empeñada en que se tienen que castigar 20 años. Y ahora es Rey Fénix el que está aprovechando la oportunidad que ni siquiera tiene un slot. Vale, ahora sí. Los slots, vamos, que esto tiene que ir rapidito, amigos. Te cuento un chiste, si me olvidó ver WrestleMania 28 hoy. Yo es que no he podido entre grabar el. El vídeo, en este caso, eh, del, del reto que me había puesto el compañero. Eh, la torre de k Gamer, que lo tengo que repetir varias veces. A pesar de que lo he empezado a grabar a las 10 de la mañana, por bugs, etcétera O porque no ha quedado como a mí me, me habría gustado. Pues al final lo tengo que repetir varias veces. Va a ha llevar hasta las 12, 12 y media. Luego eh, el tema de, de ver SmackDown. Para poder, evidentemente, intentar aportar más cosas. Eh, a la previa que hemos hecho en el canal de Luisete. El tema también de preparar la cartelera lo rápido de, de este pay-per-view que estamos viendo ahora. El ver cómo me lo montaba para hacer un poquito eh, el horario del directo. Al final ha sido como hostia, se me acaba de olvidar que hoy daban WrestleMania 28 en gol. Pero bueno, como tengo por ahí alguna página donde lo puedo revivir cuando me dé la gana, no es problema. Pero sí que fastidia, que me habría gustado verlo y al final, pues me queda como joder. Y a última hora, cuando se me pasa por la cabeza, es cuando ha terminado. Mm, eh, no es que yo me acosté a las 7 de la mañana, porque estoy enganchado a física o química y me levanté a la hora de comer y se me olvidó. ¡Ah, qué bien! Yo ayer me eché, creo que fue a las 3 o 4 de la mañana y me he levantado eh, a las 8 o 9. No sé si es por el bochorno o qué, pero últimamente duermo bastante poco, además también de, del dolor de espalda. Y mañana me toca levantarme a las 8 de la mañana para llamada telefónica con mi médico. Que veremos a ver qué me cuenta. Pero bueno, vamos, pinta. Coge el maletín, por Dios. Coge el maletín. ¡Sí! Nuevos campeones por fin por pareja. Perdón por celebrarlo así mientras que vemos a Rey Fenix y rematar la faena. Pero es que. Llevamos no sé cuánto tiempo intentando de una forma u otra que Kenny Omega y Adam Page pierdan los títulos por pareja y era imposible. La gente gritando This is awesome, mientras que vemos la celebración de los nuevos campeones por pareja, y que dos capos nos ha privado de ello, pero bueno. Los señores Lucha Brothers penta cero miedo. Y Rey Fénix, el Mexa King, también conocido como Ánimo. Y nos vamos, amigos y amigas, con el pay-per-view, que es una triple amenaza por el campeonato femenino. En el que van a participar Riho, Chris Starlander, que es la actual campeona, y la señorita Ikaru Shida Quería haber metido a la doctora Britt Baker, pero ya una Fatal four Way se me hacía eh, bastante complicada. Y más cuando el combate, como bien estáis viendo, es un Tables Match. Veremos a ver si va rapidito. Y evidentemente el Tito Grouchy se puede ir a descansar y ver un poquito del directo de Rolso. E incluso algún vídeo por ahí que tengo pendiente. Muy buenas, señor Dida, ¿qué tal estás? ¿Qué me he hecho? Nada. Es un filtro compañero a lo Darby Allen, luchador de all y Wrestling. Hola, nuevo Jesús, ¿qué tal? Ahora es cuando 2K vuelve a cerrar el juego y te quedas como bueno, ya si sí, eso simulamos y ya veremos a ver si tenemos nueva campeona femenina o no. Que no sería la primera vez que nos ha pasado, pero bueno. Otra de las cosas que me fastidia, que al principio parecía que la habían, eh, creo que fue en el anterior parche, que habían solucionado este tema de, de la carga cuando era contenido personalizado. Y que de nuevo noto que es bastante lento a la hora de cargar cuando tienes mucho contenido personalizado. Y eso que la arena está bugueada. Al final es un cargar imágenes en blanco. Pues no debería tardar tanto. Si me dices que tiene imágenes que, que descargar, añadir a caché, no sé qué, no sé cuál, lo puedo entender. Pero joder. Que es que es una arena que está en blanco porque no quieres cargar las imágenes y las bugueado. ¿Por qué tardas tanto? Pero bueno. Ahora 2K hace su magia, ¿no? Jesús, por favor, no. Ahí tenemos ya las mesas y haciendo su entrada la señorita Rijo. Ahí en modo kawaii, parece que es el componente de las baby metal. Si os gusta el metal, eh, os aseguro que os van a molar las baby metal. Ahí tenemos la entrada de Sida, mi caballo en Aleli Greslin. La ventana de carga es más lenta que yo cogiendo los apuntes de examen. Es más lenta incluso que el 2K19. Y tenemos ya la entrada de la actual campeona femenina, la señorita Chris Stadlander. La que se hace describir en este caso como extraterrestre. Y que como es una entrada rápida, porque como veis viene con bastante ritmo, yo la muchacha, pues vamos a dejarla. Y por ver un poquito el título en su cintura. Oscar ya está animando a Chris. Veremos a ver si retiene. <coughs> Son totalmente kawaii, game. De hecho, me enteré hace poquito de que una de las tres componentes abandonó el grupo y que ahora están las otras dos sacándolo adelante. Amigos, amigas, además de Oscar, ¿con quién vais en este combate? ¿Vais con la actual campeona Chris Stalander? ¿Vais con Icarushida como yo? ¿O vais con la señorita Rijo? Que, oye, vuelvo a repetirlo. Que alguno me lo suele decir de, broches es que eres un poco hater de Rihon. No es que sea hater. No dudo de que esta mujer tenga calidad, pero es que yo no he visto que lo haya demostrado en y Greslin. De la noche a la mañana la metieron ahí en una contienda por el título, se lo dieron, tuvo un reinado bastante largo, sin, sin pies ni cabeza, como si fuera la Brock Lesnar femenina de Aleli Greslin. Y que evidentemente los combates que ha tenido, pues tampoco he... he notado yo que tuviera algo que destacara para tener un reinado tan largo, como por ejemplo lo estaba pasando con Naila Rose, también con el tema de la pandemia, pues en parte se puede entender, pero es que ha sido convertirse en campeona y desaparecer. Hasta el pay-per-view de este día 23, sábado 23, Dow la que va a hacer de nuevo su aparición, Naila Rose, para defender el título, que me parece muy bien, pero es que al final, eh, aunque hay una pandemia de por medio, soy de una doble opinión, por una parte no entiendo, pero por otra creo que los campeones... ¿Deberían eh, hacer acto de presencia de alguna forma para defender esos títulos o buscar alguna solución un poco más factible que les involucre a ellos? No sé con quién ir, dice Gain. Sí, es que yo no conozco a ninguna. Siento mi ignorancia. No pasa nada, Alquina. Es por eso también de que yo en vez de tirar por la parte de WB que al final todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo, pues evidentemente vamos a favor de un luchador o otro. Pues he decidido unirme, digamos, un poquito a la moda de ale y que hay luchadores que no conocemos y que son muy buenos y que algunos sonó en el pasado para WB pero que al final, pues no han querido ficharle. O en este caso tuvo contrato hace muchos años con la compañía de los McMahon y al final... Creyeron que no valían y les echaron Y son unos talentazos increíbles que solo necesitan un poco de, de tiempo en televisión. Un desarrollo con una buena historia y tal que les respalde para verse bien o, o que les dejen lucirse. Es algo que la WWE está bastante... Bastante caro que te dejen lucirte. Pero bueno, y al final es que es eso. Eh. Si te vas a cerrar en una sola compañía es para decir entonces... ¿Para qué? Y al final, lo que tienes que hacer es dis disfrutar de este bonito deporte. Yo hay muchos combates que me veo de, de empresas independientes, como ese eh, Circus Wrestling, eh, Bar Wrestling. Ahora eh, que me recomendasteis vosotros un canal que creo que se llama Beyond Wrestling, si la memoria no me falla, que son combates de vez en cuando. Y estoy ahora mismo eh, descubriendo a luchadores que no sé ni cómo se llaman, pero me enseñáis una nombre la y te puedo decir: A este le he visto luchar y me encantó. Y que me estoy quedando anodadado de la calidad que tienen muchos luchadores. Y es para decir, ¿y por qué me tengo que basar en la WWE donde me encuentro que es un producto al que estoy acostumbrado y que limitan al luchador? Mientras que en otras empresas no limitan tanto, les dan tiempo de poderse lucir. Y que al final es donde realmente conoces la calidad de estos luchadores. O ver, por ejemplo, gente que está en WWE. Y voy a decir un nombre que evidentemente ese no, no creo que haya demostrado mucho, como es Enzo Amore. Así que vamos a borrarlo. Pero yo que sé, Austin Aries. Para mí es un tío que tiene una calidad enorme y todos lo sabíamos cuando llegó a WWE, pero no le han dado el tiempo, no le han dado ni, ni el tiempo ni la historia. En este caso, que creo que merecería para poder demostrar que tiene calidad, para poder estar en WWE. También ha pasado eh, con Pac, que ahora se le ve mucho mejor en, en Alley Wrestling. Ha pasado también con Broken Matt Hardy. Le estamos viendo ahora mismo disfrutar en Alley Wrestling de una forma brutalísima. Ha pasado con John Moxley, también es un tío que tenía buenas ideas, pero que no se las querían coger y ahora de repente se las están dejando hacer en All Elite Wrestling y está quedando algo bastante guapo. Y se ha pasado con muchos luchadores que han tenido su paso por WWE que tenían mucha calidad, pero es que no los han vendido como si fueran aquí pues unos don nadie sin calidad, pero que luego les ves en otras empresas y para decir, qué calidad que tiene este hombre. Es como Orange Cassidy también, todos tenemos en la mente de Orange Cassidy, igual el meme andante que solo sabe hacer así poco más. Pero tú le ves a ese hombre los pocos combates que ha realizado en un y otro, es para decir, pero pues si tiene una calidad enorme. Pero tú te quedas con que es un bufón. Pero realmente, cuando le dan tiempo y le dicen, ponte a luchar, te quedas anodadado de lo que ese hombre puede ofrecer. Al igual que me estoy quedando yo ahora alucinado de todas las leches que le han dado a la mesa y que suena que se ha partido cuando no se ha partido. Pero bueno, el puto Zamón estuvo con Lee Morgan, el cabrón. Le voy a partir en las piernas, qué suerte tiene, ¿verdad? Alquina. Ya has visto la triple Grow eh, He estado viendo algunos combates. Veo combates sueltos, no veo el show entero. Conozco, por ejemplo, eh, a Big Mami, que es una luchadora que, a pesar de que está bastante corpulenta, creo que se mueve bastante bien en el cuadrilátero y tiene historias muy interesantes. Luego está eh, el niño hamburguesa, que si no recuerdo mal, antes era Tag Team con, con Big Mami y hace poquito creo que volvieron, que también me gusta bastante. Eh, Psycho, Psycho Clown, si la memoria no me falla, eh, es un luchador de 10. Y que no entiendo que hacen AAA y no está en otra empresa con un poquito más de renombre o que pueda dar un poquito más de, de publicidad. Evidentemente. Los Lucha Brothers. Y al final, pues eh, hay algunos nombres que no se me han quedado, pero estoy conociendo luchadores que están apareciendo en AAA. Cuando los veas así sueltos, que se enfrentan, pues eh, a los Lucha Brothers, que son los combates que yo más veo. Y que coño, me estaban gustando bastante. Por ejemplo, no me acuerdo la luchadora que ha ganado el... El torneo ahora que estaban realizando Anoche de Fight Strix Si no recuerdo mal que lo que se llamaba Seguramente me he confundido en el nombre Pero es una luchadora que me gusta Bastante también Que tenía atuendo, si no recuerdo mal, amarillo Por cierto, muchísimas gracias por el follow Julián, un Maníaco, salud Y espero que te guste el contenido que subo aquí a mi canal de Twitch Un Maníaco, salud También para Diego Gaming, ¿qué tal? Ya he visto que acabas de volver Mistecid sin cara, Luke Harper También, Brody League el anterior conocido como Luke Harper en WWE, creo que ahora, con el paso del tiempo, le vamos a ver disfrutar y vamos a ver realmente la calidad que tiene, porque en Aleli Wrestling, es verdad que se está volviendo mucho del producto WWE, pero hay algo que tiene positivo Aleli Wrestling, y es que la mayoría de sus, de sus superestrellas les dan tiempo para lucirse, para demostrarnos al público y entretenernos como creo que debería hacer la WWE. Entiendo que haya que limitar algunos movimientos para evitar lesiones, no sé qué, no es igual, pero es que creo que la WWE limita demasiado en cuanto a la evolución de un personaje, en cuanto a movimientos sobre el cuadrilátero, también puedo llegar a entender un poquito que nos cansamos, yo también me incluyo, en el tema de que hay algunos luchadores que la WWE pues tienen el título y dejan de luchar digamos como normalmente lo hacían cuando no tenía el título, pero es que es normal, tienes que pensar de que tienen historias con ellos, pueden ser más largas, pueden ser más cortas, y al final, evidentemente, es para decir, es que es normal que quieran limitarles el movimiento, porque quieren que sea la cara de la empresa, quieren un reinado largo y tienen que evitar por activo o por pasivo, aunque no nos guste, que esas superestrellas no se lesionen. Si tú les dejas de hacer un combate normal, sin restricciones de movimientos, te van a lesionar casi seguro, y qué haces? reescribes una historia que has tenido para un año entero y buscas un nuevo ponente y vuelves a reescribir la historia, no tiene sentido al final y saldrá perdiendo la compañía. Lo lógico es que vayan poco a poco, les limiten, y cuando no tengan, como ha pasado con John Cena ningún título en juego, y les dejen ser a ellos mismos dándoles ese tiempo para ofrecer calidad y entretenimiento al público, que ahí realmente nos demuestren que están hechos para ello. ¿Por qué Psycho Clown es la cara de la AAA? Y creo que no se quiere ir eh, a otra empresa. Algo había oído Jesús. Y lo he dicho: es que me parece un luchador eh, tremendísimo el señor Psycho Clown. De hecho, la final de este torneo que eh, ha terminado ganando eh, Penta. La final fue contra él. Y me encantó. Luego tenemos eh, al otro la parca. Que tampoco me parece que tenga poca calidad, o sea, me parece un luchador bastante interesante. Lo único problema es que le ve un poco rellenito y creo que si estuviera menos rellenito, ofrecería mejor espectáculo. Creo que es la única pega que tiene, que al final le vuelve más lento, le está rellenito, y que si bajara un poquito el peso, podría ser un luchador muy interesante a pesar de la edad que tiene. ¡Qué mal va mi internet! Es lo que hay, Julián. Si le das a la ruletita, puedes elegir si la memoria no me falla, calidad para verlo en menos calidad y poder seguir disfrutando del directo sin ningún problema. Grow, si quieres te paso el roster que tengo en W R3D, para que me des unos consejillos o creaciones que hacer, porque solo tengo luchadores de WWE. Te lo paso por Instagram o Twitter, por donde tú quieras, como si me lo quieres pasar por Discord. Que lo tenéis por ahí abajo para poder seguirme. A mí el que me da rabia es el manejo de Cesaro. ¿Cuánto lleva este luchador sin rivalidades buenas y sin oportunidades por algún título individual? ¿Qué pinta esta noche Cesaro enfrentándose a Jeff Hardy? Lo único que me entra, como he dicho a la previa de Luis, o que de la nada, por una noche, aparezca de Bar y Seamus venga a atacar a Jeff Hardy. Cesaro lo sepa, quiera dejarle un poco blandito a Seamus, eh, a Jeff Hardy. Y luego cuando aparezca Seymour le diga a Cesaro, todo para ti, que yo me voy, aunque no haya terminado el combate. O que en el futuro cuando termine con Seymour, Jeff Hardy, que sería lo lógico que habría hecho la WWE, Cesaro, Digo, Seymour contra Jeff Hardy, que es lo que se lleva vendiendo desde hace un mes aproximadamente, que al final le pongan a Cesaro, pero pues es que Cesaro ya lo han dicho que no tiene el apoyo de, de la compañía. Para intentar venderle siempre como una persona. Eh, entre comillas, jover. Y ahora ese es un tío con el que le pongas de jover. Sigue ganando la expectación del público y el cariño de estos. Porque aún así siempre termina destacando. Aunque tú le quieras fastidiar, porque es muy bueno. Tú le pones una escoba y te vende que la escoba es mejor que él. Y tú, WWE estás ahora mismo desperdiciando ese talentazo. Por favor. No pido que le des un campeonato universal, que para mí se lo no merece. O un W Championship, pero por favor. Métele en el campeonato intercontinental, el de los Estados Unidos. pone algo eh, de, de más interés. Creo que es un tío que se lo merece. Es que no me fastidies. Que hemos visto luchadores muy malos que le has dado en el pasado oportunidades y títulos que no merecen. Y este hombre que no se mete con nadie. O sea, es un tío que, que es calladito y cumplidor. Y que demuestra tener calidad enorme. Le pongas como le pongas. Y no me das ni una sola oportunidad. No, no sé, es que no lo entiendo. Es, es también como eso lo que dices el Kina. Si es que Nakamura, un tío buenísimo, que ahora mismo pues, lo están desprendiendo de una forma enorme. Con Sammy Seina ha lo mismo. Está pasando lo mismo con Apollo Crew. Que parece que esta lesión, pues al final es falsa. Y que lo están vendiendo para hacer un nuevo personaje a Apollo Crew que quede más creíble y para darle un push. Ojalá que sea así. Y que sea por el título de los Estados Unidos, que me encantaría. Y que al final es que es eso, me parece muy bien que la WWE tenga el mayor roster de su historia y que hagan halago de ello, pero ¿de qué me sirve? Si es que los shows están basados en los de siempre y no me das pus a la gente que se lo merece, que se lo curra, que está ahí siempre. Y que en vez de quejarse en redes sociales como unas asabanks, sigue machacándose en secreto para seguir mejorando en promos, en cuadrilátero y ofrecer espectáculo, que creo que es lo que se debe hacer, ¿eh? estarte calladito y si quieres tu oportunidad, curratela. Y luego, si no te la dan, pues mira, le dices a la WWE: no renuevo contrato y me voy. Punto. Lo que no puede ser es que quiero quedarme en la WWE, cobrar como Brock Lesnar y no hacer nada para que me lo den. Pues así es imposible. Y estar lloriqueando en redes sociales, como están haciendo muchos luchadores en, los, en estos tiempos que corren, pues no me parece lógico. La Park es una leyenda de la marca que ya estaba viejo pero era un gran luchador que murió este año y La Park ese es el que yo me refería perdón era el que pasó por WCW y aunque está subidito de peso se tira unos topetazos unos topetazos perdón suicidas mejor que los de Ser Rollins no te dirá yo que no eh <coughs> Grow, ¿qué me habías dicho del roster es que no escuché bien porque estoy algo estresado hoy? Que me lo puedes pasar por Instagram, por Twitter o por Discord, sin ningún problema, compañero. Creo que mi garganta ya se empieza a notar, aunque yo suba aquí el micro, de que estoy afónico No lo siguiente. Vaya bombazo que se acaba de llevar eh, <coughs> la señorita Rijo por parte de la campeona. <coughs> Yo haría un cuarto roster con luchadores desperdiciados y luchadores en, re, en desarrollo, como NXT. Yo haría a Raw, SmackDown y NXT como marca principal y la cuarta como desarrollo. Estaría muy bien, sería muy interesante, la verdad. De hecho, eh, yo creo que lo mejor sería, aprovechando el tema de la pandemia y tal, en muchos luchadores que no utilizas, como ya ha pasado en eh, la última ola de despidos, cuando nos haya fastidiado llevas mucho tiempo en la estancada, no tengo planes para ti, no tengo ninguna intención de crear un plan para ti en un periodo corto de tiempo, ni en largo. Rescindimos contrato y fuera. Pero si es posible que la hagan de bueno, porque esto es algo tan que no entiendo por parte de la WWE de que son profesionales en que cuando alguien va a, van, va a abandonar su compañía, le intentan bajar el caché, le intentan humillar. Y es como, pero ese es alguien que te ha dado eh, prácticamente mucha popularidad, popularidad que ahora tienes. ...hasta luego Oscar y por pasarte tío... ...y es lo que me fastidia... ...o sea el tema de... ...que ya lo hemos hablado de Dean Ambrose... ...ahora conocido como John Moxley... ...entre comillas... ...en cuanto eh, a empresa... ...trabajador la relación era muy buena... En, su, ...en sus últimas semanas... ...en la compañía... ...pero la WWE intentó humillarle... ...derriba iban las veces... ...que han dicho que no iban a renovar... ...y ahí estaba empeñada la WWE en que renovaran... ...ha hecho más de lo mismo les ha intentado humillar lo que han podido y más hasta que han dicho venga que renovamos y aún así les han seguido humillando y es algo que no entiendo evidentemente no quieren renovar por algo será no están cómodos no, est no les estás dando quizás lo que ellos creen que merecen igual el que tiene que cambiar eso eres tú para que renueven pero si lo vas a hacer, como han hecho muchas veces, como al final se puso también que le dieron a The Revival, dándole los títulos para que renovaran. Y ahora sí, ellos dijeron: de, No, no, no somos tontos. Dame los títulos que quieras, que no voy a renovar. O si lo vas a hacer, evidentemente, notándose que solo lo haces para que renueven. Y que luego, cuando renueven, les vas a volver a estar mandando a la estancada. Pues evidentemente no van a renovar, es lógico. <coughs> Creo que se Joe sigue lesionado es un pequeño mago de volver pero parece que ha vuelto a tener una pequeña recaída que tiene un poquito ahí en oculta porque no se ha hablado mucho de ella y por eso tenemos a Samoa Joe como comentarista si la memoria no me falla y la distancia que para mí es la mejor en la AAA en la, en la dinastía eh, Wagner y está viva hasta hoy Dr. Warner, Dr. Warner Jr. y el hijo del Dr. Warner sí que el otro día creo que vi al Dr. Warner Jr. luchar en un vídeo de la AAA y la verdad que me gustó bastante <coughs> Que me está haciendo un poco eterno esto, ¿eh? Yo mira que había pautado, ¿eh? Bueno, para las 9 y media terminamos directo, pues nada, son las 10 y 11 de la noche en España. Y aquí seguimos esperando a que termine esta triple amenaza, amigos. Laredo Kid, que también es muy bueno. El hijo del vikingo, que también lo vi el otro día, me gustó bastante, por cierto. Eh, hemos visto un montón de veces la mesa, escuchar como que se ha roto, pero nadie la rompe. Drago, Rey, Escorpión, Tejano Junior, Ras, Blue Demon Junior, y etcétera. Son demasiados talentos que tienen la AAA. Y seguro que los manejan mejor que la WWE. Estoy totalmente segurísimo. Tiene toda la pinta de que Chris Starlander va a retener título, ¿eh? No estoy viendo ni a Rigo ni a Icarusida que estén eh, ofreciendo algo contrario. Además ahora vemos cómo Rijo ha fallado en el intento de castigo hacia Chris Starlander Y ojito que como ahora revierta a Chris Starlander, la puede mandar directa a la mesa que está en la esquina contraria. Que de hecho es lo que debería hacer en vez de quedarse ahí mirando a que venga Sida E intentar llevarse el combate. Sida está demostrando ahora mismo por qué es la campeona. Mira que desde que es la campeona no me ha convencido. Porque ha hecho muy malos combates, de hecho, eh, después de ser campeona ha perdido los dos siguientes combates Sin tampoco eh, ponérselo complicado a los oponentes Que si me dices que al menos, como se suele decir, eh, mueres matando O sea, sé que al menos aunque pierdas, pues joder, dejas un buen espectáculo, un buen sabor de boca Pues te quedas como diciendo, pues mira, ha perdido por mala suerte <laughs> Pero oye, es la campeona, lo ha demostrado Aunque haya perdido, de coño, que el que quiera arrebatarle el título, pues lo va a tener complicado pero que veas que los dos combates que tuvo En nuestro modo universo Tras ganar el campeonato la, O sea, la ganamos eh, Sin despeinarnos eh, Ha sido como, es que me dan ganas de cambiar el título de, de manos Al fin un bug Algo bueno, un movimiento en 2K Y eso es muy raro, eh Jesús, que pase Pues no te has perdido mucho, Andrés Exceptuando de que está siendo bastante largo Este main event Triple amenaza en un Tables match en el que el título femenino actualmente la campeona es Chris Stallander, lo pone en juego contra la japonesa Riho y contra Ikaru Shida. Que al final no sé si se dice Ikaru Shida o Ikaru Shida. Ya que dependiendo quién sea en este caso la anunciadora de Aleli Greslin, está ahora mismo a Daza Fuentes. Pero en los primeros episodios con esto de la pandemia estuvo Brandy Rose. Pues o te dicen Ikarushida o Ikarushida. Como dando la entonación ahí a la I. Y de nuevo, Rijo diciendo que es la hora de la cena. Vamos a ver a quién elige. Parecía que iba a elegir a Ikarushida. Y finalmente ha elegido a Chris lander a la campeona para ganar más peso en caso de conseguir la victoria. De E. He conseguido vencer a la campeona, no a Ikarushida. ¿Y qué te parecen los luchadores mini en la triple Mira, esos no los he visto, tío. De nuevo volvemos a escuchar, la mesa como que se rompe, pero al final eh, se está haciendo ternísimo, ¿eh? Y vaya sin Rovers. De para aquí el señor Andrés. Contra ambas Niponas, eso es Andrés. Si mucho amigos y amigas, vamos a hacer algo que no iba a hacer, quería que todo fuera en este caso eh, modo CPU contra CPU. Voy a ir con mi caballo que si Karucida, <coughs> repito, Sintiéndolo sí, no mucho, pero es que no me quiero tirar aquí hasta las 11 de la noche Y veo que este combate se ha convertido en un bucle que Dosca no quiere terminar Mucho poner la mesa, pero evidentemente nadie es capaz de estrellar a su oponente contra la misma Así que vamos a ver si eligiéndonos a Ikarushida, pues en este caso Pues eh, se lleva la victoria a Chris Stanlander para retener el título Se lo lleve Ruijo o yo haga de que gane Ikarushida. Evidentemente voy a poner de mi parte para que Ikaru pues, le dé un poquito más de interés al combate pero evidentemente también me he puesto a manejar para que termine el combate ya. Vamos a ver, vamos a ver, ¿en serio que te has quedado dormido, compañero Adrix? Es normal, ¿eh? Después de lo que has comentado antes, lo, lo lógico es que te fueras a dormir, no que estuvieras aquí, pero bueno. A ver, vamos a quitar la mesa, que a mí de hecho no me gusta estampar eh, a los oponentes eh, con la mesa aquí en medio. Si es que Icaru es capaz, eso es, de reaccionar, que no quería reaccionar para, en este caso, pues eh, coger la mesa. Y ahora a ver si me acuerdo. <laughs> Madre mía, como estoy de la garganta. Bueno, vale, si la quieres poner tú en la esquina. Por mí, ponla en la esquina, por favor. No me la pongas, ahí. Que yo lo que quiero es que la ponga en la, en la esquina. Que me es más fácil cuando la pones en la esquina para poder estampar al rival y llevarme la victoria. Que esto de jugar también sin interfaz es ahora mismo eh, lo que se dice un handicap para mí. Porque no tengo ni idea de cuáles son los botones. Muy bien, Chris. Perfecto. Para poder poner eh, la mesa en el esquinero. Y cómo, en este caso, si está en el medio, cómo estampar a mi rival contra la mesa y llevarme el remate rompiendo la mesa. En este caso, Yegua, Grow, dice, ya que es una chica. Caballo solo. Bueno, caballo, yegua, ¿qué más da? Que al final no da igual. Es verdad, tienes razón. Pero, evidentemente, yo voy en este caso con Icarusida. El luchador mini es tu favorito, bro El mío, es dinastía, es tremendo talentazo Como te he dicho, Jesús, no he visto aún En ningún combate de, de minis En triple A Es algo que me queda pendiente, que de hecho me acabo de enterar Gracias a ti de que existen esos combates Y me molaría verme alguno Yo tengo pizza hoy también para cenar, Andrés Otra cosa es que evidentemente me dé la gana de ponerme pizza O cambiar ¿Cuál sería tu dream match para Wrestlemania? Steam contra The Undertaker. Creo que si eso se llega a dar, pues igual no va a ser tan interesante como todos pensamos, pero es que es algo que íbamos soñando todos desde hace tantos años. A pesar de que en sus inicios ambos tuvieron una contienda que muy poca gente recuerda en WCW, si no recuerdo mal, puede que tuvieran esa contienda. ¿Qué haces, icaru? En fin. Y la verdad que me molaría, eh, me molaría bastante ver ese combate. Y creo que por la mente ahora mismo no se me pasa ninguno más Otro evidentemente que podría molar Pero esto ya sería combate de retiro Matt Hardy contra Jeff Hardy, creo que puede ser precioso Y ya si empezamos a pensar De quién debería de retirar a The Undertaker Para mí un Kane contra The Undertaker Y que ganara Kane Sería la leche, pero evidentemente Si gana Kane sería para quedarse un poquito en la compañía y luego marcharse, o sea retirarse Pero al final como los dos están Ya prácticamente retirados Creo que eso no quedaría Muy bien por favor, podéis intentar... ¿Qué ha pasado ahí con los bugs? Madre mía. Y Chris Lander se vuelve loca. Voy a dejar que me estampen contra, contra la mesa. O sea, voy a subir la mesa, voy a intentar ponerla. Y mira que estoy dando al botón de coger la mesa y no... O sea, este combate está bugueadísimo, tío. Creo que es de las pocas veces que me apetece muy mucho terminar el combate y que aunque cojo el mando, la IA me lo está poniendo complicado para terminarlo. Es alcalde de, de Knoxville, si no recuerdo mal, el señor Kane. El mío sería un Jeff Hardy versus Ian PAN, aunque no se lleven bien hoy en molaría. ¿No le hicieron en su ya con Matt Hardy y Edge? Cuando Lita le puso los cuernos a Matt Hardy, luego lo utilizaron como historia para, para la tabla de y que funcionó muy bien y ambos fueron muy profesionales a la hora de enfrentarse a pesar de que pasó lo que pasó en la vida real. Puede ser algo bastante llamativo. A ver, eh, Rijo. Si me estoy marchando es porque creo que tenías intenciones de poner la mesa. Y evidentemente quería dejarte poner la mesa tranquilamente. Pero veo que no, no, no reaccionas, ¿eh? Y ahora digo yo que este combate tiene toda la pinta de, de estar bugueado. A ver. Andrés, por favor. Mira que le hemos dicho otras veces y por favor, eh, no utilicéis a personas que, que no están ya con nosotros para hacer la gracia. Que al final no tiene ninguna gracia. Al final es que es todo lo contrario, pierde la gracia. O sea, ¿qué sentido tiene de que ahora digas que tu Dream Match es un Chris Benoit que el pobre eh, falleció hace muchos años para enfrentarse a Daniel Bryan? O sea, si dices que te habría gustado eh, que pasara eso en la vida real, vale, pero es que un Dream Match. Por cierto, muchísimas gracias Iván Casillas por el follow. Evidentemente, si lo dices como la mayoría de gente lo suele decir en tono mofa, pues ya es para decir, a ver, tío... Es que a veces que cuesta un poco por comentarios pillar si lo decís en modo broma, que no tiene ninguna broma, o si lo decís en modo eh, real. Y sí, sé lo que significa Dream Match, el combate de ensueño, pero evidentemente creo que de lo que hablamos normalmente en los tiempos actuales de un Dream Match, en este caso es de combates que queremos que pasen y que evidentemente hay opción de que pase. De traer a alguien del retiro, por ejemplo, para que se enfrente a otro luchador, pero no traer a alguien que evidentemente no está con nosotros. <coughs> Y ojito que Chris Stanlander puede tener en sus manos el retener el título, pero quiere seguir cebándose en castigar a Ikaru Shida. Vamos a ver si. ¡Eso es! ¡No! ¡Que te tienes que quedar ahí apoyadita! Como bien está haciendo ahora mismo Rijo. Para evidentemente, por favor. ¡No! ¡Me ha revertido el remate, Yojito! No, 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 no. No, 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 Rijo, no. Cago en la leche. Me cago en la leche, merche. Pero no quites la maldita mesa, Riego, que quiero terminar ya. Que llevamos cerca de 20 minutos en este combate y hasta yo tengo ganas de que termine no, lo siguiente. Encima se queda bugueado el cuadrilátero. Pone la mesa en el otro esquinero. Ahora se queda la mesa bugueada. Estoy alucinando, amigos. Directamente no voy a tocar ni siquiera el mando, por favor, hacerle la cuenta. O mejor dicho, estampar el cuerpo de Icarus Y da grano a nuestra chigua Para que Andrés no se enfade contra la mesa Y que termine ya este suplicio, por favor El miles de Finn vs The Undertaker O Edge vs Christian o son Michaels Versus Dolph Ziggler El Ziggler contra son Michaels Sería muy bueno, eh Después Lita estuvo con Edge Por un tiempo, eso es Y otro sería Wenjar Contra Walter, oye, molaría mucho ese, eh ¿Qué pasó? Pues que este combate está siendo eterno, amigo. Sintiéndolo mucho, y dan casillas, no tengo activado el comando de, de la música por algo muy sencillo. La mayoría del contenido que realizo en directo en mi canal de Twitch luego va resubido a YouTube. Y evidentemente no quiero sufrir en este caso eh, lo que se dice ni strikes, ni copyright, que me desmonetice los vídeos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más me habéis dejado. Grow, pon pues la canción de Chabelita, va a ser pudiendo y no. Otro día sí que acepto canciones para ponerlas, yo que me sugiráis, pero evidentemente este, este vídeo va a ir a YouTube y no quiero, como acabo de decir, ni que me pongan y ni que me lo, eh, me lo desmoneticen, etcétera, etcétera. Por cierto, por fin tenemos en este caso Campeona, que ha sido la señorita Chris Stanlander, que retiene título. Y después de dos horas y cuarto de directo, por fin puedo decir eso de Nos vamos a descansar, que ya va siendo hora y que hoy ha sido un día bastante largo para el Tito Grow. Y os aseguro que mañana me espera uno todavía más largo lo rápido Vuestros comentarios Y evidentemente terminamos directito La mesa la está cogiendo Casper totalmente Chris Benoit como el mejor técnico De la historia de Daniel Bryan Como el Underdog Sería tremendo combatazo La verdad que Me habría gustado ver ese combate Acabó 20 años después, pues casi, casi. Y si hablamos de técnicos, pues Danis Daniel Bryan, perdón, versus eh, Kurt Angel. Pues bueno, adiós que me tengo que marchar. Pues hasta luego, señor Pilo. Gracias por pasarte. Y al resto, ¿lo habéis estado en este directito en Twitch? Por cierto, recordatoria a los de YouTube. Si no me seguís en Twitch, ¿a qué estáis esperando? Que al final luego os perdéis esta clase de contenido O lo veis un día más tarde Resubida a YouTube y os quedéis en modo de ¿Y cómo puedo ver estos directos? Pues muy fácil, lo tenéis abajo en la descripción Mi canal de Twitch y es tan fácil como estar atento De mis redes sociales para saber cuándo hago estos directos O en este caso, seguirme en mi canal de Twitch Y esperar a que salga la notificación del Tito Grouch Y esté en directo jugando a este juego Y me apetece verlo, así que os invito a que evidentemente forméis parte también de mi comunidad en Twitch para que podáis seguir viendo estos directos que suelo subir a YouTube y evidentemente que podáis ver el contenido de variedad que no subo a mi canal de YouTube normalmente. Y para la gente que habéis estado aquí en Twitch, pues como siempre, un placer haber dedicado estas dos horas y 15 minutos a este directo a pesar de los bugs. Pues oye, al menos al final, pues eh, la cosa está siendo un poco más llevadera. Muchísimas gracias a todos los que os habéis, todos los que habéis participado, perdón, a toda la gente que le ha dado a follow o hayáis compartido en redes sociales para que venga más gente a darle a follow a mi canal o en este caso a conocer mi canal. Ya sabéis que tenéis en pantalla mis redes sociales, como que también las tenéis en la descripción, donde os invito a seguirme para estar informados de toda la actualidad, tanto de mi canal de YouTube como de mi canal de Twitch. También tenéis abajo en la descripción mi canal de YouTube, donde os invito a que si no me seguís, a que lo hagáis, para que siga creciendo también la comunidad allí, que somos ya casi, estamos ya cerquita de llegar a los 1.450 suscriptores. Y poquito más que deciros, como siempre, cuando juego... A WWE, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy con poquita voz y bastante cansado. Como he venido, me voy. Nos vemos en un siguiente vídeo que se tercie en YouTube o directo, que se tercie tanto en YouTube como en Twitch. Como he venido, me voy. Hasta la próxima, Wrestling Maniacos. Y evidentemente, saludo para Adrix en el estreno.